Ahí está. Y ponme este. Bueno, ahorita. ¿Pongo música? No. Ya se te cayó el teléfono. Hola, ¿qué tal? Perdón, se nos había caído la transmisión, se nos había caído el internet, pero ya estamos, ya estamos de regreso. Se nos cayó el internet, ¿qué sabe qué pasó? Entonces ya estamos en Peris y ya estamos en TuneIn y ya estamos en todos lados otra vez. Ok, bueno, entonces estábamos hablando acerca del rito de iniciación, ¿no? Pues sacaban un agua verdinegra de sapos y de diferentes cosas que tenían y les untaban las plantas de los pies, las sienes, los pechos y los genitales a los niños y los transportaban por el aire. Cuando llegan, los espera el demonio sentado en su trono con una aberrante figura entre hombre y macho cabrío. Sus ojos son grandes y espantosos y se encuentran a la expectativa. Llevan una larga barba de cabra, manos corvas como las garras de las aves de rapiña y una corona con cuernos pequeños y un cuerno muy grande saliéndole de la frente que ilumina la reunión de brujos y brujas. Entonces, la bruja maestra presenta a su discípulo con la frase: «Señor, este os traigo y presento». Y a continuación el niño o la niña de rodillas repite la juración que va pronunciando el demonio. Reniega de Dios, de la Virgen, de todos los santos, del bautismo y de la confirmación, de ambas crismas, de sus padrinos y padres, de la fe y de todo lo cristiano, de fórmula teológica que reproduce en inversión el rito que parodia. Tras aceptar como su nuevo Dios y Señor a Satanás, se le conducirá al paraíso. El nuevo brujo o bruja realiza su primer acto de adoración ritual besándole la mano izquierda, después en la boca y en los pechos, encima del corazón y los genitales. Luego se vuelve el demonio sobre su lado izquierdo, levanta la cola que es como la de los asnos y descubriendo su trasero sucio y hediondo, ofrece su ano para que sea besado por el neófito, quien lo hace puntualmente satisfecho. El nuevo señor por el ósculo infame le hace una marca con una uña de su mano izquierda en alguna parte del cuerpo, señal que le durará para siempre y que al menos durante un mes le producirá dolor y comezón. También lo marca en la niña del ojo, dejándole impresa la figura de un sapo, signo que le servirá para conocer a otros miembros de la secta. Después, lo envían a holgar y bailar con los demás brujos jóvenes al son de un tamborino y una flauta, pero todavía no son plenamente brujos o brujas. Con los nuevos poderes que han obtenido, están obligados a realizar maldades, dirigidos por su bruja maestra. Solo con el paso del tiempo, estos brujos y brujas menores reciben la dignidad de poder hacer ponzoñas. Por ellos mismos y mediante la bendición con la mano izquierda que les hace el demonio en el aquelarre, y después se les entregan los sapos vestidos que dio a su maestra cuando juraron de Cristo, y a partir de entonces ya podrán obtener de ellos el agua hedionda con la que se han de untar para volar en el aquelarre, los polvos y ponzoñas para matar personas y ganado, y para destruir frutos y cosechas. En adelante no tendrán necesidad de padrinos ni maestros, irán solos a las juntas nocturnas y serán admitidos a mayores secretos y mayores maldades. Son ya brujos y miembros con pleno derecho de la secta. Gozarán de interacción directa, personal y mutua con su Dios y Señor. Cuando se untan para volar, recitan una frase que expresa la fusión con el demonio, lo que en otras cosas le impide ver el sacramento en el altar. Señor, en tu nombre me unto. De aquí en adelante, yo he de ser una misma cosa contigo. Yo he de ser demonio. Los brujos y brujas no alcanzan todos la misma posición, ni un idéntico rango y prestigio, ni desempeñan en los concialiábulos y maléficas andanzas nocturnas el mismo cometido. Una corte de ancianos brujos que actúa como cuerpo consultivo acompaña y rodea siempre al demonio que también lleva media docena de diablejos menores a su alrededor. Son brujos graves, expertos en específicos menesteres malvados, con amplia experiencia brujeril, perversa de los que han recibido del demonio y con gran contento además guardianes de la doctrina y normas de la secta de la comunicación de los nocivos como enseñadores o maestros. Practicaban actividades diabólicas como por ejemplo la magia negra y el mal de ojo. En esa época, esas personas creían pues que todas las brujas o casi todas ellas hacían un explícito pacto personal con el diablo y que este pacto de acuerdo con lo personal y con el propio Satanás daba a la bruja en cuestión el poder de desarrollar maleficios permitiéndole entrar al servicio del maligno. Por lo dicho, obviamente las brujas rechazaban in totum la fe cristiana y como consecuencia eran rebautizadas por el propio Satanás como símbolo de sumisión.
El pacto con el diablo es una noción o un concepto bastante antiguo, cuyo origen se remonta al medioevo. A través de este pacto o de ese acuerdo, ambas partes se comprometían a respetar una especie de contrato jurídico que obligaba al diablo a abastecerse de riquezas y de poderes a la bruja, quien a cambio prometía sumisión y se comprometía a entregar su alma después de su muerte. La cuestión de los vuelos nocturnos, de la posible transformación en algún animal y de las reuniones junto a una figura sobrenatural o macho cabrío también forma parte de la manera temprana de lo que podríamos llamar creencias sobre brujas. Por el contrario, la asociación de las brujas con el maligno, con el crimen y con la sexualidad fue una teoría demonológica algo más tardía y que se elaboró poco a poco. Las acusadas de brujas en esta época fueron forzadas a suscribir o ratificar bajo tortura o presión psicológica a este marco de creencias y ese estado de cosas y de confesiones. Así confirmaban, a ojos de muchos, la validez de los hechos relatados y la existencia de los poderes ocultos mencionados, contribuyendo así a difundir pues todas estas suposiciones. Se afirmaba que las brujas hacían comidas caníbales con niños o utilizaban cadáveres de niños para preparar sus polvos y sus ungüentos mágicos, y según se creía en la época, las brujas tenían la capacidad de transmitir el arte de la magia de generación en generación. Además, las posibilidades de los niños en relación a la casa de brujas eran importantes e incluso cruciales. También se suponía que los entornos más importantes de hogueras siempre estaban acompañados por extraños fenómenos en gran escala de que una u otra forma concernían a los jóvenes niños, niños brujos, que después fueron señalados a lo largo y ancho de Europa y la condenan a una... condenaban hasta a las madres por brujería, pues hacían recaer sospechas sobre toda su descendencia. Además, y durante los juicios, las confesiones eran más fácilmente sonsacadas a los niños que a los adultos, pues era mucho más sencillo de presionarlos y confundirlos. Siguen diciendo que se escucha eco. Quita el fondo. Pues quítale todo el sonido, ¿no? El sonido que quito es el de... ¿El de ahí? El del fondo. Ajá. Ah, sí, de hecho lo bajé. Sí, cuando esté hablando, bájale a ese... Es que está muy cerca la bocina del teléfono. Ok, a ver, préstame el peris tantito. Vamos a ver qué andan diciendo por ahí. Carrie Chipocle dice, está bien. Ahí está, ya estoy con ustedes, es que estaba del otro lado. Carrie Chipocle dice que se escucha bien. Ahorita que está la rola, si quieres, sí, súbele. Buenas noches, saludos, dice Lucy Huerta. Lucy Huerta, saludos para ti. Buenas lunas. Ahí está bien. Ese Janicio, que nomás ya de chilletas. Y no lo he visto, anda por aquí el Jano. Sí, anda de chillón, que regresa Yuli por los controles. Que todo está mal aquí. No, bueno. Saludos a todos, saludos Jano. ¿Qué onda? No te había visto. Saludos, mis Aris. Saludos a Carrizosa de María de 89753894. Saludos a Carrizosa, ahí están. Lees las cartas, el tarot. Las cartas no, la baraja española, no el tarot, sí. Hola, Jajajanito. Hola, Mari. Sin Yolanda, Mari Carmen, Janitio, dice. Saludos a los que no saben manejar las tornamesas. ¿Cuánto cobras por lectura? Meche Cabrera, no cobramos por eso. Mándanos un inbox y ahí te preguntamos. Muy interesante tema. Gracias, Lucy Huerta, qué bueno que te esté gustando. Hola, líder, soy psicópata. ¿Qué onda, psicópata? Saludos para ti. Amigo y mi rola. Ay, Jano, fue con la que abrimos, Jano. Saludos, María, dice a Sarita, la saludé dos veces y no me peló. Así es, Sara, de voluble. Más info de las cartas, pues te digo, de la baraja española no la leo. Leo el tarot, mándame un inbox y ya. Sandorela, ya hasta se acabó, chilletas. Fue con la rola que abrí, Jano, con la primera. Más al ratito la vuelvo a poner. Gaviota 107, hola, Gaby, ¿qué onda? Ay, salúdame a Gaby.
Gaby te manda a saludar, Wesenia. Oye, no dejes de contar la vez de la bruja en la presa. No, al final con ese cerramos. ¿Quién, cómo, cuál? Hola, Mari, te presento a Héctor y su producción de cada semana, dice Carrie Chipocles. Saludos, Héctor Villadark, aquí en San José, California, con un calor insoportable, pero chido. Ok, aquí en la Ciudad de México, con un frío rico, está padre el ambiente. Ok, líder, saludos a Héctor, un gusto. Hola, María, ¿qué tal? Saludos para ti. El gusto es todo nuestro. Díganme, ¿qué más? Coméntenme, porque... Chido por estar en tu programa y escucharte. Gracias, mi hermano, qué bueno que te guste y qué bueno que andes por acá. Ya sabes, cada martes aquí andamos. Gaviota dice, mi Ale hermosa te manda besos, mi gaviotica bella le manda besos a Gaby, Gaby a ti, puros besos aquí. Todo muy bien, pero ya nadie da, ya nadie pregunta nada. Son puros besos entre ustedes. Oye, ¿una bruja se nace o se hace? Las dos, Jano. ¿Puedes nacer bruja o puedes instruirte para ella? Perdón mi ignorancia, ¿quién eres? Soy Héctor Villadark. ¿De qué va esto? Es un programa de radio. Besos para ti, María. Besos para el líder, yo creo. Es tu culpa, mi Sarita suculenta. Tanto amor. Dice Abu que te va a chiflar por no andar pelándola. Dice Abu. Ah, pues besos a Abu. A mi mamá que también anda en Japón. Gaviota 107, jajaja, mi gaviotica bella, ¿qué haces? Pues nada, aquí andamos, el fondo. ¿Me dices cuando prendan el micrófono? Sí. Maquito bonito, ¿qué eres? Una persona. Mi abu, huesito, no me caes bien, ¿eh? Dice Jano. Tengo una pregunta, ¿si andan como bolas de fuego las brujas? Ahorita vamos a hablar de eso, no siempre. Mi Didi preciosa, ¿dónde está mi taza? Ah, es que hoy tenemos el... Yo sí te quiero, Janito. La calavera de cristal. Dice Hueso que ella sí te quiere, no sea chilletón. Ya lo tiraste, ¿verdad? Ya se me cayó una vez. Estaba dormido. ¿El programa de radio de qué va? Es un programa de radio acerca de temas sobrenaturales. ¿Te dedicas a la brujería? No, no me dedico. Sí la sé hacer, pero no me dedico a ella. ¿Existen los duendes? Sí. Tema, brujas. Janito. No, ya te leí, mi Gaby Moxa. Ya la zorrajó mi hueso. Temática del día de hoy. Hoy estamos hablando acerca de brujas, orígenes, historias, Janito, mitología, aquelarres, abar, ritos de iniciación, brujas más famosas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver con brujas, hoy lo estamos tratando. Ahí está nuestra bruja. Ella es Casilda. ¿Cuál es tu función? Pues aquí soy el locutor de este programa. ¿A qué hora empieza la conferencia? Empezamos a las 11:30, hoy empezamos un poquito más tarde. Dice perra tu abuela, sí existieron, que las brujas todavía existen. Sandorela, sí, ya lo zorrajó mi hueso chillón, sí. ¿Quién es la bruja más famosa? Pues hay muchas, aunque yo me inclinaría por Marie Laveau, acá en Nueva Orleans. ¿Para qué se quitaban las piernas? Ah, bueno, esa es una tradición mexicana para volar, hazte aquelarre en vivo. No, pues para hacer un aquelarre necesitamos adorar un árbol y estar allá con el aquelarre y tener una cofradía. Tienes cara de preocupación, que me calme. Sí, Julieta. ¿Cómo se define una bruja? Ya lo definimos al principio. Ya no leí la última pregunta, ya no alcancé a verla. ¿Cómo se define una bruja? Una bruja es la persona que hace magia, hechicería o brujería. Así, tan sencillo. Mi Didi, he estado un poco malita hace tiempo, que no me, a que el tiempo no le ayuda mucho. Dice Maquito Bonito, ¿por qué estás enojado? No, no estoy enojado. Perra tu abuela, ¿son del diablo? No, puede haber buenas y puede haber malas. Es decir, hay brujas buenas, hay brujas malas, etcétera. Brujas buenas como mi hueso hermoso, brujas malas como la Sara. Es una perra del mal, la Sara. Muchos dicen que mi playera es que si no creo, ¿por qué mi playera es de una virgen? Es que es una, ay, perdón, es una virgen cargando a un cordero, a un Belcebú. Dice Juli, ya me voy, cuídense y suerte.
Descansa, hija, saludos, que te vaya muy bien, síguete divirtiendo allá en el Super Japón y pásatela super, super padre. Saludos a Abu, ve a Okigahara, ok, que no se te vaya ir por allá. Y pues saludos, besos y abrazos, te amo, hija, besos hasta Japón. Que si conozco alguna bruja en persona, sí. Saludos de Guadalajara, saludos Alberto CF91, conozco a varias. Híjole, ya iba a decir algo, pero prometí no hablar más del tema. Pero bueno. No, de una que pide cosas. De María. No, pues ya te dije que no. Por eso dije que ya no. Dice Sara, sí, suéltalo. No, mi hermana, no. Ya no. Eso ya. Pero sí, sí conozco. Sí funciona eso, que la brujería. Pues sí, algunas sí tienen poderes, algunas sin tener poderes son unas brujas. Ay, sí, te digo que sí. Gracias, mañana Didi. La señorita Laura, ¿ok? ¿Qué hacen las brujas? Pues ya lo mencionamos al principio, se los vuelvo a repetir, ya lo dije hace ratito, otra vez. Una bruja es toda aquella persona que practica magia, brujería, hechicería, etcétera. Eso es lo que hace una bruja. Yo conozco algunas brujeres. Y pide lo que te regalo. Dice Jano Ash, ¿cómo podemos identificar a una bruja? Es muy difícil, María, de un número largote. Sí hay maneras, por medio de amuletos, si andas así. ¿Te vas al infierno por practicar la magia? Según la iglesia, sí. O sea, según la iglesia, sí te vas a... Regrésame al aire, ¿no? Por favor, ponme el micro. Según la iglesia... Ok, estoy de vuelta aquí con ustedes al radio. Perdón, pero es que me tardé un poquito porque estoy respondiendo algunas preguntas aquí por TuneIn. Perdón, por Periscope. Me preguntan que si tú practicas brujería te vas al infierno. Según la iglesia sí, pero vamos esclareciéndonos. ¿Qué es una, por ejemplo, una invocación a un demonio? Es llamar a un demonio para que trabaje a tu favor, para que te ayude. ¿Qué es lo que hace un exorcista? Lo mismo, le pide ayuda a un ser divino para que trabaje a su favor. Me dicen, olvídate de lo que dice la iglesia, la Biblia dice que sí. La Biblia es un libro escrito por la iglesia. Además es un libro escrito por un concilio de oligarcas hegemónicos y tomado además de textos mucho más antiguos. Las crónicas de Gilgamesh fue escrito 4000 años antes que la Biblia, y en él ya se habla del diluvio universal, de la multiplicación de los panes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no te vas al infierno por practicar brujería, los mismos sacerdotes lo hacen, ¿ok? Y si a esas vamos, el leer el horóscopo ya te manda al infierno, porque es adivinación. Y luego el lamento, no Macayu. Gaviota, y sí, Gaby, neta, no seas espantado con eso. No manches, Gaby, eso que pasó en tu casa estuvo bien gacho, sí estuvo feito. Dice Maquito Bonito, o sea que no te vas al infierno por practicar brujería, ¿ok? O sea que, ¿qué tanto es tantito? Pues así es. ¿Alguna otra pregunta que tengan por aquí antes de que regrese a lo de los aquelarres y los abats? ¿No? Me preguntaban también que cómo se puede identificar una bruja. Bueno, pues hay varios métodos. Hay amuletos, hay, por ejemplo, círculos de sal consagrada, el polvo de ladrillo rojo también trabajado. Bueno, ok, entonces regreso al radio y con el programa, ¿sale? Por favor, amor, en un momentito regreso aquí con las preguntas que nos tienen por Periscope. Mientras tanto, muchísimas gracias a toda la gente que nos está escuchando por TuneIn y por www.radiomacabro.com.mx y por todas las plataformas, por nuestra app que pueden descargar desde nuestra página y ahí la pueden escuchar desde cualquier dispositivo móvil. Ok, bueno, pues vamos a adentrarnos en lo que es el aquelarre o los abats, que nos decían que hiciéramos un aquelarre en vivo. Ahorita van a ver por qué no se puede. El término sabbat es una deformación de sabacius, es decir, de vacius, derivado de la palabra sabacia. Estas fiestas eran organizadas en honor al dios cornudo de la fecundidad de la naturaleza, encarnada por Dionisio, Pan, Lug o Lug, o el más conocido por todos como Cernunnos. Cernunnos era un dios, el dios celta,
que tenía cuernos de venado y las patas como un fauno, es decir, también tenía patas de cabra o algo así. Era el dios que adoraban todos los celtas. Como era una comunidad religiosa muy grande, cuando la iglesia está evangelizando a las personas, pues se topan con pares con ellos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues no es casualidad que el gran dios de los celtas se convierta en el gran demonio de los cristianos. Y de ahí que el diablo tenga cuernos y pata de cabra. Y que además sea una persona mala. Pero además no solo eso, como adoraban al dios del sol también, pues decidieron ponerle aureola a todos los santos para meter al sol o para introducir al sol en los santos. Y es de ahí por eso que los santos tengan su aureola. Pero no es más que eso, la desmitificación y la condenación de cernunos para ser, pues para eliminarlo, para sacarlo. Y digo, está mal empleada la palabra, pero es como que válida, porque pues lo más común sería decir la condena, pero no se condenó solo. Fue una condenación, fue un acto que hicieron deliberadamente sobre él. ¿Okay? Y también sobre el dios Mitra. Bueno, pues todas estas fiestas se acompañaban de libaciones, de danzas y de orgías sexuales con el fin de estimular la fecundidad de las tierras. Es a partir de la Edad Media y por reacción de la Iglesia Católica que este dios cornudo comenzó a ser considerado el propio diablo, llamándolo Satanás o Lucifer. Y que a su vez pues los eclesiásticos rebautizaron como Verbok, y fue pues contrarreacción a las represiones y persecuciones de la Iglesia Católica, que según el análisis de Georges Michelet, el sabbat pagano se sustituyó por y se transformó en la misa negra, y pues se pensaba que las brujas se reunían por las noches en lugares especiales para de ahí desarrollar sus ritos mágicos y los lugares que estas sorcerers elegían para practicar ese arte. No era fruto del azar o del capricho o de algunas de las participantes. En efecto, los lugares del sabbat en general estaban situados alejados de los centros poblados, sobre un monte o en lo profundo de una selva, en entornos muy variados, y se permitían el buen desarrollo y la eficacia de los ritos, y los actores de estas ceremonias pues mágicas lograban los resultados esperados, es decir, por los poderes que se les otorgaban y por la memoria que suscitaban. Se creía que las brujas celebraban reuniones nocturnas o en las que adoraban al demonio, y que estas reuniones recibían diversos nombres a lo largo de la historia, aunque predominan dos: Sabbat y Aquelarre. La primera de estas denominaciones es casi con seguridad una referencia antisemita, cuya razón de ser es la antología entre los ritos y crímenes atribuidos a las brujas y los que, según la acusación popular, cometían los judíos. La palabra Aquelarre, en cambio, procede del euskera. El euskera es un idioma o una lengua de España, para quienes no sepan de la España antigua. Entonces, aker significa macho, y la acusación popular, perdón, y cabrío, y larre, se podía traducir como campo. Entonces, aquel arre quería decir reunión de machos cabríos en el campo. En referencia al lugar en el que se practicaban dichas reuniones, pues según se creía que los aquelarres se realizaban ritos que suponían una inversión sacrílega de los cristianos. Entre ellos pues estaban, por ejemplo, la recitación del credo al revés, la consagración de una hostia negra, que podía estar hecha de diferentes sustancias, o bien la bendición con un hisopo negro. Además, casi todos los documentos de la época hacen referencia a opíparos banquetes, con frecuencia también a la antropofagia, es decir, al canibalismo, y a una gran promiscuidad sexual. Una acusación muy común era la del infanticidio o los sacrificios humanos en general, y la principal finalidad de los aquelarres era, sin embargo, siempre según lo considerado cierto en la época, la adoración colectiva del diablo, quien se presentaba en las reuniones en forma humana o animal, como un macho cabrío, un gato negro, etc. El ritual que simbolizaba esta adoración consistía generalmente en besar el ano del diablo, llamado el osculum infame, que en estas reuniones el diablo pues imponía también supuestamente su marca a las brujas y le proporcionaba drogas mágicas para realizar sus hechizos. Se creía que los aquelarres se celebraban en lugares apartados, generalmente en las zonas boscosas,
en algunos de los más célebres escenarios de estas Akalarres, pues fueron ahí en las cuevas de Sagarramudi en España, también en la parte de Navarra en España, en las cuales pues ya les hablé con anterioridad, y en la zona de las Huiscas, cerca de Villanueva, en la provincia de Huesca en España, saludos al Majo por allá, y en el Monte Brocken, que es mencionado en el Fausto de Goethe en Alemania, en Karnak, en Francia, en el Nogal de Benavento, y en el Paso de Tonale en Italia. Se creía también que algunos aquelarres se celebraban en lugares muy lejanos de la residencia de las supuestas brujas, que debían por tanto hacer uso de sus poderes sobrenaturales para desplazarse volando. Por ejemplo, se acusó a algunas brujas del País Vasco de asistir a sus aquelares en Terranova, que está prácticamente de un lado a otro. Algunas fechas se consideraban también especialmente propicias para la celebración de las aquelarres, y aunque varía según las regiones. Una de ellas era la noche del 30 de abril al 1 de mayo, conocida como la noche del Walpurgis o la noche de los demonios, a la cual sin duda es la fecha más representativa para las brujas, y los demonios que las acompañarían es algo así como la Navidad de las brujas. El aquelarre o sabbat es una reunión nocturna de brujas y brujos presidida por Satanás. Su época de apogeo parece haber tenido lugar entre los fines de la Edad Media y así hasta el siglo XVIII. El origen del término sabbat para describir una reunión de brujas se relaciona con el viejo prejuicio antijudío, como la religión judía santifica el sabbat como día de descanso obligatorio, pues algunos gobernantes cristianos de la Edad Media buscaron relacionar el descanso prescrito por la religión judía con la actividad brujeril. Por ello se decía que el sabbat era celebrado en la noche del viernes al sábado, en consonancia con el propicio del sabbat judío, que comienza con la aparición de la primera estrella en el firmamento vespertino del viernes. Antropológicamente, los aquelares eran reminiscencias de ritos paganos que se celebraban de forma clandestina, y pues al no estar admitidos por las autoridades religiosas de una época, la prohibición de estas prácticas mágicas se encuentra ya en la ley de las 12 tablas, o en la denominada tábula octava. En la época actual de Sila se promulga la Lex Cornelia de Sicari et Beneficacis, que insiste en la prohibición del frecuente uso de diversas sustancias para alcanzar el éxtasis durante el rito. Y pues como no se puede calibrar con exactitud la dosis cuando una cantidad letal está muy cercana a la dosis de uso, es muy peligroso administrarla por vía oral. Por ello, algunas sustancias se aplicaron en forma de ungüento por vía vaginal o rectal, lo que podía haber dado origen a algunas leyendas sobre el carácter sexual de las reuniones de brujas o el uso de calderos para la preparación de algunas de las sustancias. La aplicación de estas sustancias dentro de la vagina de las brujas se realizaba con un falo tallado en madera que la misma bruja debía de hacer. Generalmente este falo era tallado en el mismo palo de la escoba, lo cual se asegura pudo dar origen a la imagen que representa a las brujas con un palo entre las piernas o bien una escoba. Por otro lado, muchos sapos son venenosos por contacto y su piel puede ser alucinógena, por ello también forman parte de la imaginaria vinculada al mundo de la brujería. Algo similar sucede con las con algunas setas venenosas, o como es el caso de las brujas de Sagarramudi, se lograron capturar en la pesquisa legal que se hizo en contra de esta secta por las acusaciones de secuestro y asesinato de los niños de España, un libro de las sombras donde se explican las etapas de la aquelarre a las que ellas pertenecían. Primero, la convocatoria. Según la relación inquisitorial, la asistencia a la aquelarre era obligada por todos los brujos y brujas, y según se cuentan en ellas, una bruja fue azotada y maltratada por no haber acudido a uno de ellos. En Sagarramudi se celebraban 3 veces por semana, los lunes, los miércoles y los viernes. Después de las 9 de la noche, el sapo que tenía y cuidaba a cada brujo y bruja, incluso alimentándolo con su propio pecho, era el que les avisaba. Y a continuación, se untaban con una gran agua verdinegra y repugnante obtenida del sapo. Para conseguirla, azotaban al sapo con una varilla. Una vez que estaba bien hinchado, lo apretaban con el pie contra el suelo hasta que vomitaba el agua hedionda que curiosamente recogían y guardaban. Mientras se untaban, recitaban la siguiente oración: Señor, en tu nombre me unto. De aquí en adelante yo he de ser una misma contigo y yo he de ser del demonio. Y gracias al ungüento, pues podían salir volando por ventanas y agujeros o grietas que abre el demonio. En el viaje por el aire, la bruja normalmente lleva a el sapo en el lado izquierdo, aunque a veces van andando siguiendo al sapo. En otras zonas, los mecanismos más usuales para convocar el aquelarre era una campana que solo oían los adeptos y un escorzor en la llamada marca del diablo que el brujo ocultaba y que los inquisidores utilizaban como prueba en los juicios por brujería. En homenaje al demonio, según la relación del proceso de Sagarramudi, en cuanto llegaban los brujos y brujas
al lugar del aquelarre, adoraban al diablo postrándose de rodillas ante él y besándolo, y besando sus genitales también. Después se mezclaban entre ellos y comenzaban a dar y a bailar, pero pronto comienzan sus escapadas para asustar a pasajeros nocturnos o pastores marineros, molineros, amigos y enemigos, para romper platos en las cocinas y tejas de las casas, destruir granos, frutos y ganado. También para causar muertes, especialmente de niños. Por otro lado, si algún brujo o bruja se le escapaba el nombre de Jesús en el aquelarre, pues este se desvanecía, por lo que en la próxima reunión era severamente castigado. En otras zonas, el homenaje al demonio va acompañado de ofrendas, aunque estas no siempre tienen un carácter siniestro, sino que puede ser simplemente objetos productos de un robo o la prueba de que se ha cometido un acto ilícito a ojos de la ley divina. Los primeros en ofrecer estos votos son los brujos de mayor jerarquía. Los últimos, los brujos novicios o recién iniciados, y a estos se les coloca la marca perdón, la marca que distingue a un brujo en una parte recóndita del cuerpo, y pasan desde ese momento a ser miembros plenos de la cofradía. En cuanto al baile, en otras zonas los asistentes se abandonaban a una danza que comienza con movimientos organizados. Pueden danzar en círculos, unidos por los hombros o formando un uroboro. Bueno, si no saben qué son los uroboros, son las serpientes que se están comiendo la cola, o aves que están así como dando la vuelta y devorándose ellas mismas. Ellos son los uroboros, entonces podían bailar de esta manera. La serpiente que se muerde la cola de poco a poco en la danza estaba perdiendo unidad y se va transformando en una sucesión frenética de sacudidas. La misa negra y la orgía, según lo que creyeron averiguar los inquisidores en algunas noches señaladas como la víspera de los Reyes de la Ascensión, del Corpus Christi, de Todos los Santos y de la Asunción de la Virgen o de San Juan, se celebraba un ritual especial que constaba de dos partes. En la primera, los brujos y brujas se confesaban ante el demonio y se acusaban de haber entrado a una iglesia o de haber oído misa, y de los males que habían podido hacer y no habían causado. La segunda era la misa sacrílega, celebrada por el demonio revestido con ornamentos negros, feos y sucios durante... pues esta misa se seguían los mismos pasos que en la misa cristiana. Tras el sermón en el que el demonio exhortaba al demonio, se arrodillaban ante él besándole la mano izquierda, los pechos, los genitales, el ano y el llamado ósculo, ósculum infame. Según las confesiones de los supuestos brujos y brujas, cuando llegaba el momento de la consagración, el demonio pues alzaba algo parecido a una suela de zapato donde estaba su figura y decía: esto es mi cuerpo, y a continuación un cáliz de madera negro y feo, mientras los brujos lo adoraban arrodillados. Después los brujos y brujas se acercaban al altar, que estaba cubierto con un viejo paño negro feo y deslucido, y comían y bebían lo que el oficiante había consagrado hasta ese momento. Hasta aquí llega la misa negra. Había sido una réplica exacta de la misa cristiana, pero el final era completamente diferente. El demonio copulaba con las brujas y sodomizaba a los brujos, y después comenzaba la orgía, en la que volvía a participar el diablo. Brujos y brujas se mezclaban sexualmente y se aparaban unos con otros en total promiscuidad, sin consideraciones de sexo ni grados de parentesco. Para algunos inquisidores, la razón última del sabbat era precisamente el emparejamiento sexual con el diablo y el de los brujos entre sí. Cuando más repugnante y ofensivo fuera el acto sexual, más favorable era a los ojos de Satanás. Después, el banquete. Durante el aquelarre, los brujos celebraban un banquete en el que comían cadáveres de brujos fallecidos recientemente o de víctimas de sus actos maléficos, especialmente niños que desenterraban de las sepulturas acompañados del demonio y de sus criados. Ahí mismo, y sobre la sepultura, se le sacan las vísceras y se descuartiza. Se cubre la sepultura para que no se advierta la profanación, y se ponen en cambio de vuelta al aquelarre con gran regocijo y contento, llevando los padres los cadáveres de los hijos, o los hijos a los de sus padres y hermanos, y las mujeres a sus maridos. Ahí los despedazan y los dividen en tres partes. Una la asan, la otra la cuecen, y la tercera la dejan cruda. Puesto todo sobre una mesa de manteles sucios y negros, reparten las viandas. Los parientes más cercanos reservan el corazón para el demonio. Algunos de los interrogados por los inquisidores confesaron también que raptaban niños y les chupaban la sangre mientras el demonio les decía: chupa y traga esto que es bueno para vosotros. El aquelarre acababa al amanecer, cuando suenan las primeras campanadas de la iglesia o con el canto del gallo. El grupo de brujas que participaban en un aquelarre o sabbat es llamado cofradía.
Gracias, amor. Estaba yo así. Ok, préstame el tenis, porfa, para ver ahora qué nos van a estar diciendo. Que si se nota el llegue que se le di. Sí, un buen. Ah, ya lo vi. Perra, tu abuela está muy activa. Perdón, dice todo eso, ya está muy plática y plática de las brujas, que hay muchas brujas en Veracruz. Mi tía. Ah, no puedo voltear la cámara. Ahí está. Ok, dice perra tu abuela. ¿Se pueden hacer amarres online? No, por supuesto que no. ¿Cómo crees? Se necesita forzosamente algo de la persona. Pero te puedo decir cómo hacerlo. Y eso pues ya lo haces tú. Y pues ya sale, ¿no? Hay un amarre que es muy fuerte, que lleva orina. La primera orina de la mañana se vierte sobre un cuenco con algunos papeles que llevan escritos nombres adentro y andas así. Y ese es muy, muy bueno. ¿El demonio es un tipo de dios? Sí, claro, por supuesto. En Veracruz hay muchas brujas, sí, muchísimas. ¿Qué se dice de las brujas que se convierten en búhos y matan bebés? No entendí esa pregunta. Dice, ¿qué se dice que las brujas se convierten? ¿Qué se dice? Ah, que se dice que las brujas se convierten en búhos y matan bebés. Sí, eso es aquí en México. Aparte de trabajar, ¿cómo hacer más dinero? Híjole, Leo, pues... Sí, trabajando, es la única. Puedes hacer una invocación a Lucifugo Rofocale, que es el demonio, el tesorero del infierno. Y bueno, pues él es el que maneja todos los dineros y el que los concede. Entonces de esa manera puedes hacerlo. ¿Qué más? Díganme. Dice Leo Mixley, no, ni madre, mejor pobre. Pues sí, pues no pobre, pero pues hay que trabajarle, ¿no? Y si no nos alcanza, pues buscar otra chamba. Qué buena rola pusiste, qué bueno que te guste, Leo. Nel, no, ni más, mejor trabajar, dice Didi Carri Chipocles. Héctor, las brujas Q-Cas todavía existen, así se escribe, Q-Cas con X, y sí, todavía hay de todas las brujas todavía hay, todavía, pertenecen. Al final del programa les voy a contar una anécdota que tuve yo. Saludos de un mexicano viviendo en Panamá. Iván, saludos para ti. ¿Cómo se dice? Paisano, saludos hasta Perú, que nos está escuchando desde allá, de toda la banda mexicana. Por acá nos echaremos un mole y unos tacos a tu favor. Gracias por escucharnos. Nos pones manita, muy bien. Gracias por estar escuchándonos desde allá. Jajaja, gracias. Dice, pues sí. De nada, no, hombre, ni agradezcas. ¿Qué más? Díganme. Están hable y hable y cuando estoy, se callan. Pero tu abuela está activísima. Platica un buen de cosas. Ah, qué buena onda. Iván Martínez, saludos. ¿Cuándo la sesión de Ouija? El próximo martes. En Veracruz se junta mucho escuincla para hacer rituales en el puerto, sí. Creo que sí hay ángeles, hay demonios, pero prefiero pedirle ayuda a un familiar o a un espíritu. Me pierdo mucho, ¿no? Ah, ya no alcancé a leer ese. Puras promesas. Ajá, no, pues es que ando bien saturado de chamba. Ya ves ahora todo lo que tuve que hacer la semana. Apenas si pudimos vernos así de volada. Acá hay mucho santero, mucho orisha. Acá también, está proliferando mucho. Speak Torusian, no. ¿Tú crees en la llorona? Sí, la he escuchado dos veces, perra tu abuela. But I speak English. Así que, pero Turish no. Sí, la he escuchado y la grabamos una vez. Y ahí en la página de la Sociedad de la Medianoche tenemos un programa, un video de una grabación muy, muy buena de La Llorona. Ah, ¿qué más? Se les va a acabar la canción, yo sé. Lucy Huerta se acaba de unir, gracias. Te lo juro, todas las noches a las 3 a.m. llora la babosa, todas las noches, allá por donde tú estás. La Sociedad de la Medianoche, así es. Yo escuché a La Llorona ayer, no manches, Jano, cuéntanos. Por ver gringas me perdí de mucho, pues ya ves, Polo.
Buena Slayer, nos dicen, ya tengo aquí pendiente a Pantera y a Slayer ahorita que terminemos con la emisión, nos quedamos aquí en Periscope tantito y se las pongo. Sí, todas las pinches noches, dice Perra tu abuela, ok. Ah, toma, corazón, gracias. Es algo normal, pues sí, supuestamente ella sale todas las noches, pero cuando la quise grabar ya nos escuchaba cerca. Uy, entonces ya la tenías ahí al lado, Janito. No soy católico ni creo en nada, se podría decir que soy ateo, pero soy masón, colega, hermano, hermano de logia, ¿bajo qué rito estás? Yeah, dice, tenemos muchos ritos que sí son paganos, sí, por supuesto. La masonería prácticamente está, el rito York, yo estoy bajo el rito irlandés, pero prácticamente es son ritos paganos. ¿Por qué se limitan los comentarios? Pues no los hemos limitado, ¿eh? Espejo de las virtudes, claro. Perra tu abuela, grábelo y súbelo a la Sociedad de la Medianoche Escocés, ¿no? Sí, el escocés. Es que él ha de tener limitado los comentarios. Ah, ok. Si tú tienes limitado los comentarios, pues sí. Así que sí. Ahí es tu configuración. Ahí en tu configuración tú lo puedes arreglar, pero nosotros no lo hacemos. Por eso, como hay mal, hay bien, ¿sí? Carrie Chipocles dice, ok. Sí, pero no, nosotros no lo hacemos, ¿eh? Nosotros no limitamos nada más, comentan algo malo y los bloqueamos. Dice, Jano, eres mamón, perdón, eres masón. Sí, Jano. ¿Convocas espíritus? Sí, algunas veces. Dependiendo de qué estemos haciendo, de para qué estemos trabajando. A ver, díganme, ¿qué más? Les quedo un minutito para que disfruten. Güey, ¿no te da miedo irte al infierno? No existe el infierno para tu abuela. Mi huesito hermosa, ya que salga en video, no quiere salir. ¿Cómo se llamaba la bruja de atrás? Casilda, ¿qué piensas de las... La bruja de atrás, esa es mi novia. ¿Cómo invocar a un espíritu no maligno? Pues como invocar a un maligno, exactamente igual, nada más que tienes que tener pues la invocación para el maligno. Dicen, ¿qué opinas de las clavículas de Salomón? Pues es un libro de dominio. Dice, me encontré a una bruja, Kyuksha, venía de la era de los vikingos, era maestra. Ah, ok. ¿En dónde te la encontraste, Carrichipocles? Cuéntanos. Y bueno, les decía el... Ahí está. Y ponme Bueno, ahorita... ¿Pongo música? No. Ya se te cayó el teléfono. Hola, ¿qué tal? Perdón, se nos había caído la transmisión, se nos había caído el internet, pero ya estamos, ya estamos de regreso. Se nos cayó el internet, ¿qué sabe qué pasó? Entonces ya estamos en Peris y ya estamos en TuneIn y ya estamos en todos lados otra vez. Ok, bueno, entonces estábamos hablando acerca del rito de iniciación, ¿no? Sacaban un agua verdinegra de sapos y de diferentes cosas que tenían. Y les untaban las plantas de los pies, las sienes, los pechos y los genitales a los niños y los transportaban por el aire. Cuando llegan, los espera el demonio sentado en su trono con una aberrante figura entre hombre y macho cabrío. Sus ojos son grandes y espantosos y se encuentran a la expectativa. Llevan una larga barba de cabra, manos corvas como las garras de las aves de rapiña y una corona con cuernos pequeños y un cuerno muy grande saliéndole de la frente que ilumina la reunión de brujos y brujas. Entonces, la bruja maestra presenta a su discípulo con la frase, «Señor, este os traigo y presento». Y a continuación el niño o la niña de rodillas repite la juración que va pronunciando el demonio. «Reniega de Dios, de la Virgen, de todos los santos, del bautismo y de la confirmación, de ambas crismas, de sus padrinos y padres, de la fe y de todo lo cristiano, de fórmula teológica que reproduce en inversión el rito que parodia». Tras aceptar como su nuevo Dios y Señor a Satanás, se le conducirá al paraíso. El nuevo brujo o bruja realiza su primer acto de adoración ritual besándole la mano izquierda, después en la boca y en los pechos, encima del corazón y los genitales. Luego se vuelve el demonio sobre su lado izquierdo, levanta la cola que es como la de los asnos y descubriendo su trasero sucio y hediondo, ofrece su ano para que sea besado por el neófito, quien lo hace puntualmente satisfecho. El nuevo señor por el ósculo infame le hace una marca con una uña de su mano izquierda en alguna parte del cuerpo.
señal que le durará para siempre y que al menos durante un mes le producirá dolor y comezón. También lo marca en la niña del ojo, dejándole impresa la figura de un sapo, signo que le servirá para conocer a otros miembros de la secta. Después, lo envían a holgar y bailar con los demás brujos jóvenes al son de un tamborino y una flauta, pero todavía no son plenamente brujos o brujas. Con los nuevos poderes que han obtenido, están obligados a realizar maldades, dirigidos por su bruja maestra. Solo con el paso del tiempo, estos brujos y brujas menores reciben la dignidad de poder hacer ponzoñas. Por ellos mismos y mediante la bendición con la mano izquierda que les hace el demonio en el aquelarre, y después se les entregan los sapos vestidos que dio a su maestra cuando juraron de Cristo, y a partir de entonces ya podrán obtener de ellos el agua hedionda con la que se han de untar para volar en el aquelarre, los polvos y ponzoñas para matar personas y ganado, y para destruir frutos y cosechas. En adelante no tendrán necesidad de padrinos ni maestros, irán solos a las juntas nocturnas y serán admitidos a mayores secretos y mayores maldades. Son ya brujos y miembros con pleno derecho de la secta. Gozarán de interacción directa, personal y mutua con su Dios y Señor. Cuando se untan para volar, recitan una frase que expresa la fusión con el demonio, lo que en otras cosas le impide ver el sacramento en el altar. Señor, en tu nombre me unto. De aquí en adelante, yo he de ser una misma cosa contigo. Yo he de ser demonio. Los brujos y brujas no alcanzan todos la misma posición, ni un idéntico rango y prestigio, ni desempeñan en los concialiábulos y maléficas andanzas nocturnas el mismo cometido. Una corte de ancianos brujos que actúa como cuerpo consultivo acompaña y rodea siempre al demonio, que también lleva media docena de diablejos menores a su alrededor. Son brujos graves, expertos en específicos menesteres malvados, con amplia experiencia brujeril, perversa de los que han recibido del demonio, y con gran contento además, guardianes de la doctrina y normas de la secta de la comunicación de los nocivos como enseñadores o maestros. Practicaban actividades diabólicas como por ejemplo la magia negra y el mal de ojo. En esa época, esas personas creían pues que todas las brujas o casi todas ellas hacían un explícito pacto personal con el diablo, y que este pacto, de acuerdo con lo personal y con el propio Satanás, daba a la bruja en cuestión el poder de desarrollar maleficios, permitiéndole entrar al servicio del maligno. Por lo dicho, obviamente las brujas rechazaban in totum la fe cristiana y como consecuencia eran rebautizadas por el propio Satanás como símbolo de sumisión. El pacto con el diablo es una noción o un concepto bastante antiguo, cuyo origen se remonta al medioevo. A través de este pacto o de ese acuerdo, ambas partes se comprometían a respetar una especie de contrato jurídico que obligaba al diablo a abastecerse de riquezas y de poderes a la bruja, quien a cambio prometía sumisión y se comprometía a entregar su alma después de su muerte. La cuestión de los vuelos nocturnos, de la posible transformación en algún animal y de las reuniones junto a una figura sobrenatural o macho cabrío también forma parte de la manera temprana de lo que podríamos llamar creencias sobre brujas. Por el contrario, la asociación de las brujas con el maligno, con el crimen y con la sexualidad fue una teoría demonológica algo más tardía y que se elaboró poco a poco. Las acusadas de brujas en esta época fueron forzadas a suscribir o ratificar bajo tortura o presión psicológica a este marco de creencias y ese estado de cosas y de confesiones. Así confirmaban, a ojos de muchos, la validez de los hechos relatados y la existencia de los poderes ocultos mencionados, contribuyendo así a difundir pues todas estas suposiciones. Se afirmaba que las brujas hacían comidas caníbales con niños o utilizaban cadáveres de niños para preparar sus polvos y sus ungüentos mágicos, y según se creía en la época, las brujas tenían la capacidad de transmitir el arte de la magia de generación en generación. Además, las posibilidades de los niños en relación a la casa de brujas eran importantes e incluso cruciales. También se suponía que los entornos más importantes de hogueras siempre estaban acompañados por extraños fenómenos en gran escala de que una u otra forma concernían a los jóvenes niños, niños brujos, que sí, después fueron señalados a lo largo y ancho de Europa y la condenan a una... condenaban hasta a las madres por brujería, pues hacían recaer sospechas sobre toda su descendencia. Además, y durante los juicios, las confesiones eran más fácilmente sonsacadas a los niños que a los adultos, pues era mucho más sencillo de presionarlos y confundirlos. Siguen diciendo que se escucha eco.
está el fondo. Pues quítale todo el sonido, ¿no? El sonido que quito es el de ahí, el del fondo. Ah, sí, de hecho lo bajé. Sí, cuando esté hablando, bájale ese, es que está muy cerca la bocina del teléfono. Ok, a ver, préstame el peris tantito. Vamos a ver qué andan diciendo por ahí. Carrie Chipocle dice, está bien, ahí está, ya estoy con ustedes, es que estaba del otro lado. Carchipocles dice que se escucha bien. Ahorita que está la rola, si quieres, si sube. Buenas noches, saludos, dice Lucy Huerta. Lucy Huerta, saludos para ti. Buenas lunas. Ahí está bien. Ese Janicio, que nomás ya de chilletas. Y no lo he visto, anda por aquí el Jano. Sí, anda de chillón, que regresa Juli por los controles. Que todo está mal a la punta. No, bueno. Saludos a todos, saludos, Jano. ¿Qué onda? No te había visto. Saludos, mis Aris. Saludos a Carrizosa de María de 897-53894. Saludos a Carrizosa, ahí están. Lees las cartas, el tarot. Las cartas no, la baraja española, no el tarot, sí. Hola, Jajajanito. Hola, Mari. Sin Yolanda, Mari Carmen, Janitio, dice. Saludos a los que no saben manejar las tornamesas. ¿Cuánto cobras por lectura? Meche Cabrera, no cobramos por eso. Mándanos un inbox y ahí te preguntamos. Muy interesante tema. Gracias, Lucy Huerta. Qué bueno que te esté gustando. Hola, líder. Soy psicópata. ¿Qué onda, psicópata? Saludos para ti. Amigo y mi rola. Ay, jaja, fue con la que abrimos, Jano. Saludos, María, dice a Sarita, la saludé dos veces y no me peló, así es Sara de Voluble. Más info de las cartas, pues te digo, de la baraja española no la leo, leo el tarot, mándame un inbox y ya. Sandorela, ya hasta se acabó, chilletas. Fue con la rola que abrí, Jano, con la primera, más al ratito la vuelvo a poner. Gaviota 107, hola Gaby, ¿qué onda? Ay, salúdame a Gaby. Gaby, te manda a saludar, Wesenia. Oye, no dejes de contar la vez de la bruja en la presa. No, al final con ese cerramos. ¿Quién, cómo, cuál? Hola, Mari, te presento a Héctor y su producción de cada semana, dice Carrie Chipocles. Saludos, Héctor Villadark, aquí en San José, California, con un calor insoportable, pero chido. Ok, aquí en la Ciudad de México, con un frío rico, está padre el ambiente. Ok, líder, saludos a Héctor, un gusto. Hola, María, ¿qué tal? Saludos para ti. El gusto es todo nuestro. Díganme qué más, coméntenme, porque chido por estar en tu programa y escucharte. Gracias, mi hermano, qué bueno que te guste y qué bueno que andes por acá. Ya sabes, cada martes aquí andamos. Gaviota dice, mi Ale hermosa te manda besos, mi gaviotica bella le manda besos a Gaby, Gaby a ti, puros besos aquí. Todo muy bien, pero ya nadie da, ya nadie pregunta nada. Son puros besos entre ustedes. Oye, una bruja, ¿se nace o se hace? Las dos, Jano. Puedes nacer bruja o puedes instruirte para ella. Perdón mi ignorancia, ¿quién eres? Soy Héctor Villadark. ¿De qué va esto? Es un programa de radio. Besos para ti, María. Besos para el líder, yo creo. Es tu culpa, mi Sarita suculenta. Tanto amor. Dice Abu que te va a chiflar por no andar pelándola. Dice Abu, pues besos a Abu, a mi mamá que también anda en Japón. Gaviota 107, jajaja, mi gaviotica bella, ¿qué haces? Pues nada, aquí andamos, el fondo. ¿Me dices cuando prendan el micrófono? Sí. Maquito bonito, ¿qué eres? Una persona. Mi abu, huesito, no me caes bien, dice Jano. Tengo una pregunta, ¿si andan como bolas de fuego las brujas? Ahorita vamos a hablar de eso, no siempre. Mi Didi preciosa, ¿dónde está mi taza? Ah, es que hoy tenemos el... Ah,
Yo sí te quiero, Janito. La calavera de cristal. Dice el hueso que ella sí te quiere. No sea chilletón. Ya lo tiraste, ¿verdad? Ya se me cayó una vez. Estaba dormido. ¿El programa de radio de qué va? Es un programa de radio acerca de temas sobrenaturales. ¿Te dedicas a la brujería? No, no me dedico. Sí la sé hacer, pero no me dedico a ella. ¿Existen los duendes? Sí. Tema, brujas. Janito. No, ya te leí, mi Gaby Moxa. Ya la zorrajó mi hueso. Temática del día de hoy. Hoy estamos hablando acerca de brujas, orígenes, historias, mitología, aquelarres, abar, ritos de iniciación, brujas más famosas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver con brujas, hoy lo estamos tratando. Ahí está nuestra bruja. Ella es Casilda. ¿Cuál es tu función? Pues aquí soy el locutor de este programa. ¿A qué hora empieza la conferencia? Empezamos a las 11:30, hoy empezamos un poquito más tarde. Dice perra tu abuela, sí existieron, que las brujas todavía existen. Sandorela, sí, ya lo zorrajó mi hueso chillón, sí. ¿Quién es la bruja más famosa? Pues hay muchas, aunque yo me inclinaría por Marie Laveau, acá en Nueva Orleans. ¿Para qué se quitaban las piernas? Ah, bueno, esa es una tradición mexicana para volar, hazte aquelarre en vivo. No, pues para hacer un aquelarre necesitamos adorar un árbol y estar allá con el aquelarre y tener una cofradía. Tienes cara de preocupación, que me calme. Sí, Julieta. ¿Cómo se define una bruja? Ya lo definimos al principio. Ya no leí la última pregunta, ya no alcancé a verla. ¿Cómo se define una bruja? Una bruja es la persona que hace magia, hechicería o brujería. Así, tan sencillo. Mi Didi, he estado un poco malita hace tiempo, que no me, a que el tiempo no le ayuda mucho. Dice Maquito Bonito, ¿por qué estás enojado? No, no estoy enojado. Perra tu abuela, ¿son del diablo? No, puede haber buenas y puede haber malas. Es decir, hay brujas buenas, hay brujas malas, etcétera. Brujas buenas como mi hueso hermoso, brujas malas como la Sara. Es una perra del mal, la Sara. Muchos dicen que mi playera es que si no creo, ¿por qué mi playera es de una virgen? Es que es una, ay, perdón, es una virgen cargando a un cordero, a un Belcebú. Dice Julis, ya me voy, cuídense y suerte. Descansa, hija, saludos, que te vaya muy bien. Síguete divirtiendo allá en el Super Japón y pásatela super, super padre. Saludos a Abu. Ve a Okigahara, ¿ok? Que no se te vaya ir por allá. Y pues saludos, besos y abrazos. Te amo, hija, besos hasta Japón. Que si conozco alguna bruja en persona, sí. Saludos de Guadalajara, saludos Alberto CF91. Conozco a varias. Híjole, ya iba a decir algo, pero prometí no hablar más del tema. Pero bueno. No, de una que pide cosas. De María. No, pues ya, te dije que no. Por eso dije que ya no. Dice Sara, sí, suéltalo. No, mi hermana, ya no. Eso ya. Pero sí, sí conozco. Sí funciona eso, que la brujería. Pues sí, algunas sí tienen poderes, algunas sin tener poderes son unas brujas. Hoy sí te digo que sí. Gracias, mañana Didi. La señorita Laura, ¿ok? ¿Qué hacen las brujas? Pues ya lo mencionamos al principio, se los vuelvo a repetir, ya lo dije hace ratito, otra vez. Una bruja es toda aquella persona que practica magia, brujería, hechicería, etcétera. Eso es lo que hace una bruja. Yo conozco algunas brujeres y pide lo que te regalo. Dice Jano Ash, ¿cómo podemos identificar a una bruja? Es muy difícil, María, de un número largote. Sí hay maneras, por medio de amuletos, siendo así. ¿Te vas al infierno por practicar la magia? Según la iglesia, sí. O sea, según la iglesia, sí te vas a... Regrésame al aire, ¿no? Porfa, ponme el micro. Según la iglesia... Ok, estoy de vuelta aquí con ustedes al radio. Perdón, pero es que me tardé un poquito porque estoy respondiendo algunas preguntas aquí por TuneIn. Perdón, por Periscope. Me preguntan que si tú practicas brujería te vas al infierno. Según la iglesia sí, pero vamos esclareciéndonos. ¿Qué es una, por ejemplo, una invocación a un demonio? Es llamar a un demonio para que trabaje a tu favor, para que te ayude. ¿Qué es lo que hace un exorcista?
Lo mismo, le pide ayuda a un ser divino para que trabaje a su favor. Me dicen, olvídate de lo que dice la iglesia, la Biblia dice que sí. La Biblia es un libro escrito por la iglesia. Además es un libro escrito por un concilio de oligarcas hegemónicos y tomado además de textos mucho más antiguos. Las crónicas de Gilgamesh fue escrito 4000 años antes que la Biblia, y en él ya se habla del diluvio universal, de la multiplicación de los panes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no te vas al infierno por practicar brujería. Los mismos sacerdotes lo hacen, ¿ok? Y si a esas vamos, el leer el horóscopo ya te manda al infierno, porque es adivinación. Y luego el lamento, no Macayu. Gaviota, y sí, Gaby, neta, no seas espantado con eso. No manches, Gaby, eso que pasó en tu casa estuvo bien gacho. Sí estuvo feito. Dice Maquito Bonito, o sea que no te vas al infierno por practicar brujería, ¿ok? O sea que, ¿qué tanto es tantito? Pues así es. ¿Alguna otra pregunta que tengan por aquí antes de que regrese a lo de los aquelarres y los abats? ¿No? Ah, me preguntaban también que cómo se puede identificar una bruja. Bueno, pues hay varios métodos. Hay amuletos, hay, por ejemplo, círculos de sal consagrada, el polvo de ladrillo rojo también trabajado. Bueno, ok, entonces regreso al radio y con el programa, ¿sale? Por favor, amor. En un momentito regreso aquí con las preguntas que nos tienen por Periscope. Mientras tanto, muchísimas gracias a toda la gente que nos está escuchando por TuneIn y por www.radiomacabro.com.mx y por todas las plataformas, por nuestra app que pueden descargar desde nuestra página y ahí la pueden escuchar desde cualquier dispositivo móvil. Ok, bueno, pues vamos a adentrarnos en lo que es el aquelarre o los abats, que nos decían que hiciéramos un aquelarre en vivo. Pues ahorita van a ver por qué no se puede. El término sabbat es una deformación de sabacius, es decir, de vacius, derivado de la palabra sabacia. Estas fiestas eran organizadas en honor al dios cornudo de la fecundidad de la naturaleza, encarnada por Dionisio, Pan, Lug o Lug, o el más conocido por todos como Cernunnos. Cernunnos era un dios, el dios celta, que tenía cuernos de venado y las patas como un fauno, es decir, también tenía patas de cabra o algo así. Era el dios que adoraban todos los celtas. Como era una comunidad religiosa muy grande, cuando la iglesia está evangelizando a las personas, pues se topan con pares con ellos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues no es casualidad que el gran dios de los celtas se convierta en el gran demonio de los cristianos. Y de ahí que el diablo tenga cuernos y pata de cabra. Y que además sea una persona mala. Pero además no solo eso, como adoraban al dios del sol también, pues decidieron ponerle aureola a todos los santos para meter al sol o para introducir al sol en los santos. Y es de ahí por eso que los santos tengan su aureola. Pero no es más que eso, la desmitificación y la condenación de Cernunnos para ser para eliminarlo, para sacarlo. Y digo, está mal empleada la palabra, pero es como que válida, porque pues lo más común sería decir la condena, pero no se condenó solo, fue una condenación, fue un acto que hicieron deliberadamente sobre él, ¿ok? Y también sobre el dios Mitra. Bueno, pues todas estas fiestas se acompañaban de libaciones, de danzas y de orgías sexuales con el fin de estimular la fecundidad de las tierras. Es a partir de la Edad Media y por reacción de la Iglesia Católica que este dios cornudo comenzó a ser considerado el propio diablo, llamándolo Satanás o Lucifer. Y que a su vez pues los eclesiásticos rebautizaron como Verbok, y fue pues contrarreacción a las represiones y persecuciones de la Iglesia Católica, que según el análisis de Georges Michelet, el sabbat pagano se sustituyó por y se transformó en la misa negra, y pues se pensaba que las brujas se reunían por las noches en lugares especiales para de ahí desarrollar sus ritos mágicos y los lugares que estas sorcerers elegían para practicar ese arte. No era fruto del azar o del capricho o de algunas de las participantes. En efecto, los lugares del sabbat en general estaban situados alejados de los centros poblados, sobre un monte o en lo profundo de una selva, en entornos muy variados, y se permitían el buen desarrollo y la eficacia de los ritos, y los actores de estas ceremonias pues mágicas lograban los resultados esperados.
es decir, por los poderes que se les otorgaban y por la memoria que suscitaban. Se creía que las brujas celebraban reuniones nocturnas o que las o en las que adoraban al demonio y que estas reuniones recibían diversos nombres a lo largo de la historia, aunque predominan dos, Sabbat y Aquelarre. La primera de estas denominaciones es casi con seguridad una referencia antisemita, cuya razón de ser es la antología entre los ritos y crímenes atribuidos a las brujas y los que, según la acusación popular, cometían los judíos. La palabra Aquelarre, en cambio, procede del euskera. El euskera es un idioma o una lengua de España, para quienes no sepan de la España antigua. Entonces, aquel significa macho y la acusación popular, perdón, y cabrío, y larre, se podía traducir como campo. Entonces, aquel arre quería decir reunión de machos cabríos en el campo. En referencia al lugar en el que se practicaban dichas reuniones, pues según se creía que los aquelarres se realizaban ritos que suponían una inversión sacrílega de los cristianos, entre ellos pues estaban, por ejemplo, la recitación del credo al revés, la consagración de una hostia negra, que podía estar hecha de diferentes sustancias, o bien la bendición con un hisopo negro. Además, casi todos los documentos de la época hacen referencia a opíparos, banquetes, con frecuencia también a la antropofagia, es decir, al canibalismo, y a una gran promiscuidad sexual. Una acusación muy común era la del infanticidio o los sacrificios humanos en general, y la principal finalidad de los aquelarres era, sin embargo, siempre según lo considerado cierto en la época, la adoración colectiva del diablo, quien se presentaba en las reuniones en forma humana o animal, como un macho cabrío, un gato negro, etc. El ritual que simbolizaba esta adoración consistía generalmente en besar el ano del diablo, llamado el osculum infame, que en estas reuniones el diablo pues imponía también supuestamente su marca a las brujas y le proporcionaba drogas mágicas para realizar sus hechizos. Se creía que los aquelarres se celebraban en lugares apartados, generalmente en las zonas boscosas, en algunos de los más célebres escenarios de estas aquelarres, pues fueron ahí en las cuevas de Sagarramudi en España, también en la parte de Navarra en España, en las cuales pues ya les hablé con anterioridad, y en la zona de las Huiscas, cerca de Villanueva, en la provincia de Huesca en España, saludos al Majo por allá, y en el Monte Brocken, que es mencionado en el Fausto de Goethe, en Alemania, en Karnak, en Francia, en el Nogal de Benavento, y en el Paso de Tonale en Italia. Se creía también que algunos aquelarres se celebraban en lugares muy lejanos de la residencia de las supuestas brujas, que debían por tanto hacer uso de sus poderes sobrenaturales para desplazarse volando. Por ejemplo, se acusó a algunas brujas del País Vasco de asistir a sus aquelares en Terranova, que está prácticamente de un lado a otro. Algunas fechas se consideraban también especialmente propicias para la celebración de las aquelarres, y aunque varía según las regiones. Una de ellas era la noche del 30 de abril al 1 de mayo, conocida como la noche del Walpurgis o la noche de los demonios, a la cual sin duda es la fecha más representativa para las brujas, y los demonios que las acompañarían es algo así como la Navidad de las brujas. El aquelarre o Sabbat es una reunión nocturna de brujas y brujos presidida por Satanás. Su época de apogeo parece haber tenido lugar entre los fines de la Edad Media y así hasta el siglo XVIII. El origen del término Sabbat para describir una reunión de brujas se relaciona con el viejo prejuicio antijudío. Como la religión judía santifica el Sabbat como día de descanso obligatorio, pues algunos gobernantes cristianos de la Edad Media buscaron relacionar el descanso prescrito por la religión judía con la actividad brujeril. Por ello se decía que el Sabbat era celebrado en la noche del viernes al sábado, en consonancia con el propicio del Sabbat judío, que comienza con la aparición de la primera estrella en el firmamento vespertino del viernes. Antropológicamente, los aquelares eran reminiscencias de ritos paganos que se celebraban de forma clandestina, y pues al no estar admitidos por las autoridades religiosas de una época, la prohibición de estas prácticas mágicas se encuentra ya en la ley de las 12 tablas, o en la denominada tabula octava. En la época actual de Sila se promulga la Lex Cornelia de Sicari et Beneficacis, que insiste en la prohibición del frecuente uso de diversas sustancias para alcanzar el éxtasis durante el rito. Y pues como no se puede calibrar con exactitud la dosis cuando una cantidad letal está muy cercana a la dosis de uso, es muy peligroso administrarla por vía oral. Por ello, algunas sustancias se aplicaron en forma de ungüento por vía vaginal o rectal, lo que podía haber dado origen a algunas leyendas sobre el carácter sexual de las reuniones de brujas o el uso de calderos para la
preparación de algunas de las sustancias. La aplicación de estas sustancias dentro de la vagina de las brujas se realizaba con un falo tallado en madera que la misma bruja debía de hacer. Generalmente este falo era tallado en el mismo palo de la escoba, lo cual se asegura pudo dar origen a la imagen que representa a las brujas con un palo entre las piernas o bien una escoba. Por otro lado, muchos sapos son venenosos por contacto y su piel puede ser alucinógena, por ello también forman parte de la imaginaria vinculada al mundo de la brujería. Algo similar sucede con las con algunas setas venenosas o como es el caso de las brujas de Sagarramudi, se lograron capturar en la pesquisa legal que se hizo en contra de esta secta por las acusaciones de secuestro y asesinato de los niños de España, un libro de las sombras donde se explican las etapas de la aquelarre a las que ellas pertenecían. Primero, la convocatoria. Según la relación inquisitorial, la asistencia a la aquelarre era obligada por todos los brujos y brujas, y según se cuentan en ellas, una bruja fue azotada y maltratada por no haber acudido a uno de ellos. En Sagarramudi se celebraban 3 veces por semana, los lunes, los miércoles y los viernes. Después de las 9 de la noche, el sapo que tenía y cuidaba a cada brujo y bruja, incluso alimentándolo con su propio pecho, era el que les avisaba. Y a continuación, se untaban con una gran agua verdinegra y repugnante obtenida del sapo. Para conseguirla, azotaban al sapo con una varilla. Una vez que estaba bien hinchado, lo apretaban con el pie contra el suelo hasta que vomitaba el agua hedionda que curiosamente recogían y guardaban. Mientras se untaban, recitaban la siguiente oración. «Señor, en tu nombre me unto. De aquí en adelante yo he de ser una misma contigo y yo he de ser del demonio». Y gracias al ungüento, pues podían salir volando por ventanas y agujeros o grietas que abre el demonio. En el viaje por el aire, la bruja normalmente lleva a el sapo en el lado izquierdo, aunque a veces van andando siguiendo al sapo. En otras zonas, los mecanismos más usuales para convocar el aquelarre era una campana que solo oían los adeptos y un escorzor en la llamada marca del diablo que el brujo ocultaba y que los inquisidores utilizaban como prueba en los juicios por brujería. En homenaje al demonio, según la relación del proceso de Sagarramudi, en cuanto llegaban los brujos y brujas al lugar del aquelarre, adoraban al diablo postrándose de rodillas ante él y besándolo. Y besando sus genitales también. Después se mezclaban entre ellos y comenzaban a dar y a bailar, pero pronto comienzan sus escapadas para asustar a pasajeros nocturnos o pastores marineros, molineros, amigos y enemigos, para romper platos en las cocinas y tejas de las casas, destruir granos, frutos y ganado, también para causar muertes, especialmente de niños. Por otro lado, si algún brujo o bruja se le escapaba el nombre de Jesús en el aquelarre, pues este se desvanecía, por lo que en la próxima reunión era severamente castigado. En otras zonas, el homenaje al demonio va acompañado de ofrendas, aunque estas no siempre tienen un carácter siniestro, sino que pueden ser simplemente objetos productos de un robo o la prueba de que se ha cometido un acto ilícito a ojos de la ley divina. Los primeros en ofrecer estos votos son los brujos de mayor jerarquía. Los últimos, los brujos novicios o recién iniciados, y a estos se les coloca la marca la marca que distingue a un brujo en una parte recóndita del cuerpo, y pasan desde ese momento a ser miembros plenos de la cofradía. En cuanto al baile, en otras zonas los asistentes se abandonaban a una danza que comienza con movimientos organizados. Pueden danzar en círculos, unidos por los hombros o formando un uroboro. Bueno, si no saben qué son los uroboros, son las serpientes que se están comiendo la cola, o aves que están así como dando la vuelta y devorándose ellas mismas. Ellos son los uroboros, entonces podían bailar de esta manera. La serpiente que se muerde la cola de poco a poco en la danza estaba perdiendo unidad y se va transformando en una sucesión frenética de sacudidas. La misa negra y la orgía, según lo que creyeron averiguar los inquisidores en algunas noches señaladas como la víspera de los Reyes de la Ascensión, del Corpus Christi, de Todos los Santos y de la Asunción de la Virgen o de San Juan, se celebraba un ritual especial que constaba de 2 partes. En la primera, los brujos y brujas se confesaban ante el demonio y se acusaban de haber entrado a una iglesia o de haber oído misa, y de los males que habían podido hacer y no habían causado. La segunda era la misa sacrílega, celebrada por el demonio revestido con ornamentos negros, feos y sucios durante pues esta misa se seguían los mismos pasos que en la misa cristiana. Tras el sermón en el que el demonio exhortaba al demonio, se arrodillaban ante él besándole la mano izquierda, los pechos, los genitales, el ano y el llamado ósculo, ósculum infame. Según las confesiones de los supuestos brujos y brujas, cuando llegaba el momento de la consagración, el demonio
pues alzaba algo parecido a una suela de zapato donde estaba su figura y decía, esto es mi cuerpo, y a continuación un cáliz de madera negro y feo, mientras los brujos lo adoraban arrodillados. Después los brujos y brujas se acercaban al altar que estaba cubierto con un viejo paño negro feo y deslucido, y comían y bebían lo que el oficiante había consagrado hasta ese momento. Hasta aquí llega la misa negra. Había sido una réplica exacta de la misa cristiana, pero el final era completamente diferente. El demonio copulaba con las brujas y sodomizaba a los brujos, y después comenzaba la orgía, en la que volvía a participar el diablo. Brujos y brujas se mezclaban sexualmente y se aparaban unos con otros en total promiscuidad, sin consideraciones de sexo ni grados de parentesco. Para algunos inquisidores, la razón última del sabbat era precisamente el emparejamiento sexual con el diablo y el de los brujos entre sí. Cuando más repugnante y ofensivo fuera el acto sexual, más favorable era a los ojos de Satanás. Después, el banquete. Durante la aquelarre, los brujos celebraban un banquete en el que comían cadáveres de brujos fallecidos recientemente o de víctimas de sus actos maléficos, especialmente niños que desenterraban de las sepulturas acompañados del demonio y de sus criados. Ahí mismo, y sobre la sepultura, se le sacan las vísceras y se descuartiza. Se cubre la sepultura para que no se advierta la profanación, y se ponen en cambio de vuelta a la aquelarre con gran regocijo y contento, llevando los padres los cadáveres de los hijos, o los hijos a los de sus padres y hermanos, y las mujeres a sus maridos. Ahí los despedazan y los dividen en tres partes. Una la asan, la otra la cuecen, y la tercera la dejan cruda. Puesto todo sobre una mesa de manteles sucios y negros, reparten las viandas. Los parientes más cercanos reservan el corazón para el demonio. Algunos de los interrogados por los inquisidores confesaron también que raptaban niños y les chupaban la sangre mientras el demonio les decía, «Chupa y traga esto que es bueno para vosotros». El aquelarre acababa al amanecer, cuando suenan las primeras campanadas de la iglesia o con el canto del gallo. El grupo de brujas que participaban en un aquelarre sabbat es llamado cofradía. Ay, perdón, me di mucha comezón. Gracias, amor. Estaba yo así. Ok, préstame el tenis, por favor, para ver ahora qué nos van a estar diciendo. ¿Qué si se nota el llegue que se le di? Sí, un buen. Ah, ya lo vi. Perra, tu abuela está muy activa. Perdón, dice todo eso, ya está muy plática y plática de las brujas, que hay muchas brujas en Veracruz. Ah, no puedo voltear la cámara. Ahí está. Ok, dice perra tu abuela, ¿se pueden hacer amarres online? No, por supuesto que no. ¿Cómo crees? Se necesita forzosamente algo de la persona. Pero te puedo decir cómo hacerlo. Y eso pues ya lo haces tú. Y pues ya sale, ¿no? Hay un amarre que es muy fuerte, que lleva orina. La primera orina de la mañana se vierte sobre un cuenco con algunos papeles que llevan escritos nombres adentro y andas así, y ese es muy muy bueno. ¿El demonio es un tipo de dios? Sí, claro, por supuesto. En Veracruz hay muchas brujas, sí, muchísimas. ¿Qué se dice de las brujas que se convierten en búhos y matan bebés? No entendí esa pregunta. Dice, ¿qué se dice que las brujas se convierten? ¿Qué se dice? Ah, que se dice que las brujas se convierten en búhos y matan bebés. Sí, eso es aquí en México. Aparte de trabajar, ¿cómo hacer más dinero? Híjole, Leo, pues. Pidiendo limosna. Sí, trabajando, es la única. Puedes hacer una invocación a Lucifugo Rofocale, que es el demonio, el tesorero del infierno. Y bueno, pues él es el que maneja todos los dineros y el que los concede. Entonces de esa manera puedes hacerlo. ¿Qué más? Díganme. Dice Leo Mixley, no, ni madre, mejor pobre. Pues sí, pues no pobre, pero pues hay que trabajarle, ¿no? Y si no nos alcanza, pues buscar otra chamba. Qué buena rola pusiste, qué bueno que te guste, Leo. Nel, no, ni más, mejor trabajar, dice Didi.
Carrie Chipocles. Héctor, las brujas Q-Cas todavía existen, así se escribe, Q-Cas con X, y sí, todavía hay de todas las brujas todavía hay, todavía pertenecen. Al final del programa les voy a contar una anécdota que tuve yo. Saludos de un mexicano viviendo en Panamá. Iván, saludos para ti. ¿Cómo se dice? Paisano, saludos hasta Perú, que nos estás escuchando desde allá, de toda la banda mexicana. Por acá nos echaremos un mole y unos tacos a tu favor. Gracias por escucharnos. Nos pones manita, muy bien. Gracias por estar escuchándonos desde allá. Jajaja, gracias, dice, pues sí. De nada, hombre, ni agradezcas. ¿Qué más? Díganme. Están hable y hable, y cuando estoy, se callan. Pero tu abuela está aptísima. Platica y platica un buen de cosas. Ah, qué buena onda. Iván Martínez, saludos. ¿Cuándo la sesión de Ouija? El próximo martes. En Veracruz se junta mucho escuincla para hacer rituales en el puerto, sí. Creo que sí hay ángeles, hay demonios, pero prefiero pedirle ayuda a un familiar o un espíritu. Me pierdo mucho, ¿no? Ah, ya no alcancé a leer ese. Puras promesas. Ajá, no, pues es que ando bien saturado de chamba, ya ves ahora todo lo que tuve que hacer la semana. Apenas si pudimos vernos así de volada. Acá hay mucho santero, mucho orisha. Acá también, está proliferando mucho. Speak to Russian, no. ¿Tú crees en la llorona? Sí, la he escuchado dos veces, perra tu abuela. Borai speaks English. Así que, pero Turish no. Sí, la he escuchado y la grabamos una vez. Y ahí en la página de la Sociedad de la Medianoche tenemos un programa, un video de una grabación muy, muy buena de La Llorona. Ah, ¿qué más? Se les va a acabar la canción, yo sé. Lucy Huerta se acaba de unir, gracias. Te lo juro, todas las noches a las 3 a.m. llora la babosa, todas las noches, allá por donde tú estás. La Sociedad de la Medianoche, así es. Yo escuché a La Llorona ayer, no manches, Jano, cuéntanos. Por ver gringas me perdí de mucho, pues ya ves, Polo. Pon a Slayer, nos dicen, ya tengo aquí pendiente a Pantera y a Slayer. Ahorita que terminemos con la emisión, nos quedamos aquí en Periscope tantito y se las pongo. Sí, todas las pinches noches, dice perra tu abuela, ok. Ah, toma, corazón, gracias. Es algo normal, pues sí, supuestamente ella sale todas las noches. Pero cuando la quise grabar ya nos escuchaba cerca. Uy, entonces ya la tenías ahí al lado, Janito. No soy católico ni creo en nada, se podría decir que soy ateo, pero soy masón, colega, hermano de logia, ¿bajo qué rito estás? Yeah, dice, tenemos muchos ritos que sí son paganos, sí, por supuesto. La masonería prácticamente está... el rito York, yo estoy bajo el rito irlandés, pero prácticamente es son ritos paganos. ¿Por qué se limitan los comentarios? Pues no los hemos limitado, Espejo de las Virtudes, claro. Perra tu abuela, grábelo y súbelo a la Sociedad de la Medianoche, escocés, ¿no? Sí, el escocés. Es que él ha de tener limitado los comentarios. Ah, ok, si tú tienes limitado los comentarios, pues sí. Así que sí. Ahí en tu configuración tú lo puedes arreglar, pero nosotros no lo hacemos. Por eso, como hay mal, hay bien, ¿sí? Carrie Chipocles dice, ok. Sí, pero no, nosotros no lo hacemos, ¿eh? Nosotros no limitamos nada más, comentan algo malo y los bloqueamos. Dice, Jano, eres mamón, perdón, eres masón. Sí, Jano. ¿Convocas espíritus? Sí, algunas veces. Dependiendo de qué estemos haciendo, de para qué estemos trabajando. A ver, díganme, ¿qué más? Les quedo un minutito para que disfruten. Güey, ¿no te da miedo irte al infierno? No existe el infierno, perra tu abuela. Mi huesito hermoso, ya que salga en video.
No quiere salir. ¿Cómo se llamaba la bruja de atrás, Casilda? ¿Qué piensas de las...? La bruja de atrás, usted es mi novia. ¿Cómo invocar a un espíritu no maligno? Pues como invocar a un maligno, exactamente igual, nada más que tienes que tener pues la invocación para el maligno. Dicen, ¿qué opinas de las clavículas de Salomón? Pues es un libro de dominio. Dice, me encontré a una bruja, Kyucha, venía de la era de los vikingos, era maestra. Ah, ok. ¿En dónde te la encontraste, Carrichipocles? Cuéntanos. Y bueno, les decía, el libro de las clavículas de Salomón sí, sí es muy bueno. Dice, la bruja de atrás se llama Ale, sí. ¿Quién dijo? Jano. Dígale, Janito, voy a quebrar tus tazas. No, Janito, me van a romper la taza y el y van a arrancarles la etiqueta a los de Metallica. ¿Puede una bruja ser inmortal? Sí. Aunque no es su cuerpo, el cuerpo se pudre, se envejece y se muere. Xochimilco quería llevar una niña de 13 años. Ah, ok, que la vio en Xochimilco. Sí, una bruja puede ser inmortal en cuanto a espíritu. Incluso el programa pasado estuvimos hablando de un rito que hacen los vudús. Dice Carrichipocles, estuvo de miedo el enfrentamiento. Sí, me imagino. Dice Leo M. Mixley, buen Periscope, lo sigo, gracias, qué bueno que te gusta y qué bueno que nos sigas. Entonces, ¿qué les estaba contando? De la bruja. Ah, que cómo se hace una bruja inmortal. Hay un ritual que se hace en el cual se intercambian. ¿Han visto The Skeleton Key o La Llave Maestra? Una película que habla acerca de brujas en Nueva Orleans. Esa película es muy buena y ahí hablan de cómo el espíritu de una persona se pasa de una persona anciana a una persona joven y pues así puede ir permaneciendo. Saludos desde Mexicali, Baja California. Saludos desde la Ciudad de México. ¿Cómo puedo convertirme en hechicero, Julio Aburrido? Estudiando y estudiando. Hay que practicar y practicar y practicar. Yo tengo una historia muy buena sobre algo. Sí, se las voy a poner por inbox. Ok, Jano, mándalo por inbox y ahorita la leo. ¿Sale? Bueno, regreso con ustedes en un ratito. Voy al radio porque ya me tardé aquí. ¿Sale? Sale, corazón. No apague el micrófono. Sé que nos estuvieron escuchando. Perdón. Pues ya ponieron. Ah, no, sí, lo apagué. Sí, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas lunas, estamos de regreso aquí en la Sociedad de la Medianoche. Y bueno, pues ya hablamos de el rito de iniciación, las aquelarres, los abats, el origen de las brujas, sus tradiciones. Pero en cuanto a lo que hacen, y no quiero meterme en el tema de Wicca, porque preferiría dedicarle un programa entero a las Wiccas. Solamente diremos que, bueno, pues el principio de las brujas son los wiccas o las wiccas, estas brujas o estas hechiceras o estas curanderas que sabían de herbolaria, de aromaterapia y por estos medios pues curaban y sanaban a las personas y se les consideró y se les denominó como brujas. Pero, ¿qué es el mal o lo que ocasionan las brujas? Bueno, generalmente las maldiciones, y cuando uno va a buscar a una bruja o a un brujo, es para una maldición. Es, oye, necesito que le hagas daño a fulanito, oye, necesito que deshagas esto, oye, necesito que me congeles a no sé quién. Entonces, son las maldiciones. Las maldiciones, por supuesto, han estado presentes desde todos los siglos, en todas las culturas que existan. Desde sus orígenes, las tradiciones mágicas e incluso las religiosas han concebido la palabra como algo dotado de cierto poder inherente que puede ser empleado tanto para crear como para destruir. Es decir, cuando ustedes dicen yo te maldigo, Juanito Bananas, pues ya valió gorro Juanito Bananas porque se va a estar maldito por siempre, ¿no? Te voy a mandar una maldición gitana, Juanito Manzanas, porque vas a tronar y pues Juanito Manzanas va a tronar porque le mandaron a la lamia, ¿no? Los cabalistas hablaban de los poderes y variados nombres de Dios. El Evangelio de Juan nos dijo que en el principio era el Verbo. Y aquí algo que ver con lo que me preguntaban del libro de las clavículas de Salomón. En las clavículas de Salomón viene, así como la cábala judía nos presenta los 72 nombres de Dios, las clavículas de Salomón nos presentan los 72 demonios que existen, uno para cada nombre de Dios. Y además tiene el sello para dominarlo y el ángel que puede controlarlo. Entonces, cuando tú vas a hacer una invocación a un demonio, lo primero que tienes que hacer es llamar al ángel que lo domina o que lo controla. Y después
encontrar el sello y consagrar el sello que lo domina. ¿Para qué? Para que cuando tomes la invocación, pues ese demonio no se pase de listo y tenga quien lo domine y tenga quien lo controle. Y pues tú tengas el sello para ser su amo y señor, ¿no? Entonces, no es así como que, voy a hacer una invocación y ya se aparece. No, necesitas estar muy bien protegido antes, ¿no? En los antiguos griegos y los habitantes de muchas culturas asiáticas guardaban un profundo temor a las maldiciones proferidas a las madres, y es que la palabra vehiculiza energías y el contexto de las maldiciones. Si a más de esta hay un vehículo fuerte entre emisor y receptor, o si el emisor tiene una mente psíquicamente dotada o empleada, pues ayuda de entidades o de elementos cargados de energías negativas. La maldición podría tener suficiente poder como para ocasionar la muerte del maldecido o como para asumir gran parte de su vida en la sombra de la penuria y de la desdicha. El concepto muestra el proceso mediante el cual las maldiciones y los hechizos son formulados. Las palabras habladas son dirigidas hacia alguien determinado o bien hacia una base material que las potencia y hace que después el hechizo, pues al ser activado, sea más efectivo. Ahora, y aunque tanto en las maldiciones como en los hechizos suele estar presente la palabra hablada, ambas cosas son diferentes. Para otorgar fuerza a una maldición, los hechiceros suelen solicitar la colaboración de espíritus o entidades malévolos. Por su parte, los hechizos, a diferencia de las maldiciones, pues son recitados o escritos para ser incluidos en un marco operativo junto a una gama de elementos materiales. El hechicero no necesariamente se convocará a una entidad para potenciar el hechizo, pues bien puede usar el poder verbal de lo recitado para que la energía mágica ascienda y pues esta ascienda a esta etapa. Es justamente cuando emplea una base material para dirigir el hechizo hacia el blanco seleccionado. Sin embargo, es evidente que también los hechizos pueden solicitarse la ayuda de entidades. Al fin y al cabo, el hechizo es un conjunto de pasos orientados al direccionamiento y manejo de energías psíquicas y astrales para conseguir un fin determinado, mientras que la maldición es una fórmula verbal concebida para ser recitada generalmente de manera hablada a fin de ocasionar en virtud de determinados elementos que pues dotan de poder un mal contenido en las palabras que la articulan y que la constituyen. Naturalmente, este mal tiene la finalidad de dañar a una o más personas y pues por lo general son determinadas y muy específicamente, aunque desde un punto de vista estructural el mal recae sobre el blanco y el blanco puede ser un lugar, un objeto y no necesariamente un sujeto. En Asia se creía, y aún suele creerse todavía, que las madres son las más poderosas emisoras de maldiciones. Si una madre te maldice, aguas, porque seguramente te va a caer. Aquel poder para maldecir supuestamente aparecería tras el parto del primer hijo, pese a que en la cultura asiática se creía que la mayoría de las maldiciones podían ser rechazadas. Las maldiciones efectuadas por madres constituían una excepción. Esto, claro está, cuando el blanco de la maldición era un hijo o una hija. Entretanto, los antiguos griegos temían tanto a esta clase de maldiciones que le otorgaban un nombre específico. Se llamaba miasma. En distintas culturas, la sangre menstrual ha sido empleada para potenciar hechizos y maldiciones, y aún hoy en día sigue siendo. En la antigüedad se constituía una forma de que la mujer tenía que ofrecer sacrificio, ya que la sangre menstrual tiene restos de óvulo no fecundado. Volviendo a los rituales, este tipo de sangre es parte de los fluidos corporales que se meten en la botella de brujas o se embadurnan sobre el hechizo escrito para cargarlo. Históricamente, este temor al poder metafísico de la mujer se plasmó en el oscurantismo, cuando a través de órdenes papales como el Cum Inter Non Nullus del Papa Juan en 1325 y la Ad Extir Panda del Papa Inocencio IV en el año, el 15 de mayo de 1252, y aproximadamente 5 millones de personas fueron torturadas y asesinadas, siendo una gran parte de estas mujeres a las que se les acusó de hechicería, creyéndose que estas en gran parte por su género tenían el poder para maldecir o hechizar, constituyendo, según la superstición popular, hijos y esposos, los generalmente maldecidos por las brujas. Las maldiciones no siempre son proferidas con plena conciencia de su uso. Por ejemplo, si un psíquico o un brujo o una persona con el tercer ojo algo activado logra ver algo poderoso que entra en cólera y profiere algo como
Quiero que te enfermes y sufres, que te enfermes y sufras, es muy probable que poco tiempo después la persona que recibió aquello caiga efectivamente enferma. Inclusive, en ciertos casos, bastan los pensamientos malintencionados cuando están bien hilados en la mente y van acompañados de intensas emociones y claras visualizaciones. No obstante, en ciertos tipos de maldiciones, como las de muerte, se requiere siempre la palabra hablada. Si se desea un método concreto para maldecir, puede hacerse lo siguiente. Supuestamente útil en el caso de quien pues nos haya generado esta ira. Piensa en aquellas cosas que han hecho pues que la persona maldecir te cause ira. Intenta sentir esa ira de nuevo y poniendo tu atención en el tercer ojo, visualiza ahí a la persona a la que vas a maldecir. Concéntrate en visualizarlo y en sentir cada vez más ira mientras recitas su nombre con mucho odio. Cuando hayas alcanzado el estado idóneo, golpea tu pecho con el puño derecho y convoca a Pazuzu, un demonio sumerio de muerte y de enfermedad, y que aquí opera como un ente simbólico canalizador de fuerzas y entes como un ser real. Y esto es real, a Pazuzu en la antigüedad se le colgaba a los niños un Pazuzu chiquito, así como un muñequito, y se rezaba a Pazuzu, porque como era el demonio más cañón, así no podían venir otros demonios, porque en la antigüedad se creía que las enfermedades eran causadas por demonios. Entonces, para que los niños no se enfermaran, les colgaban un Pazuzu aquí, o sea, un demonio muy fuerte, para que los otros 10 demonios pues no lo hicieran, ¿no? Entonces, cuando tú vas a hacer un ritual para una maldición, para matar a una persona, pues tienes que hacer esto que te dije, pensarlo mucho, pensar todo el daño que te ha hecho, pensar todo el sufrimiento que te ha causado, y entonces vas a repetir una oración que ahorita te voy a decir, con este, diciendo el nombre de esta persona así con muchísimo odio, y cuando termines pues te pegas en el pecho con la mano derecha, te pegas así en el pecho con el puño cerrado, y entonces convocas a Pazuzu diciendo Pazuzu. Obviamente no les voy a dar la invocación completa. No, pues si no, al rato mañana amanece muerta la mitad de la ciudad. Pero es algo así. Pazuzu, señor del viento, yo te convoco. Pazuzu, oh hermano de... No les voy a decir de quién. Yo te convoco. Oh sonriente ángel oscuro... Tampoco les digo. Oh cornudo demonio de alas dobles, yo te convoco. Pazuzu, hunde tus en... Y ahí dicen el nombre... Pazuzu, que tus aullidos destruyan su alma. Oh Pazuzu, que te aferres a sus víctimas hasta la muerte. Mata a, y vuelves a decir el nombre, porque esta es mi voluntad. Hecho lo anterior, visualizas a la víctima de pie frente a ti e imaginas una caósfera, es decir, un símbolo del caos. Vamos, te imaginas un, así, lo imaginas a él enfrente de ti y dices, puta, así se mueve el libro, se caen todo, todo eso, todo lo malo imaginas, ¿no? Dentro de su corazón, vamos, todo eso imaginas dentro del corazón de esa persona, mientras gritas el nombre del demonio invocado y de la persona a quien le estás lanzando el hechizo, y después dices, ya que Pazuzu me ayuda con el poder de este demonio, una maldición es hecha para matar, dices el nombre de la víctima, antes de, no les voy a decir qué, otra vez el nombre de la víctima, serás enviado a la tumba. Repite lo anterior dos veces, después aplaude con contundencia dos veces o da dos golpes de tambor y di, está hecho. Haz entonces una ofrenda de agradecimiento a Pazuzu, sepultando un pedazo de carne cruda en la tierra, preferiblemente bajo la sombra de un árbol. Con ello, simbólicamente Pazuzu estará atado a tu petición y será liberado solo cuando la carne enterrada esté completamente consumida. En todo lo anterior, al igual que en cualquier hechizo, es necesario que usted mencione los nombres de la víctima, es decir, el nombre completo de la víctima, al igual que sus dos apellidos, ya que teóricamente el nombre completo contiene la energía de la persona, pues posee un vínculo unívoco con la misma cosa que se ve en el hecho de que tanto ángeles como demonios haya que llamarlos por sus nombres verdaderos. De modo que no será lo mismo decir diablo que Satanás, pues aunque ambos contienen su energía y el segundo la detenta en un grado mucho mayor, otra cosa es también tener en cuenta que bajo ningún concepto recomendamos emplear el hechizo anterior, pues el karma por el mero hecho de intentarlo es enorme. Más aún, el karma que se sufre si la maldición llega a funcionar.
Ahora, y por otra parte, y desde un punto de vista ético, el mero hecho de jugar con algo así ya es terrible, aunque uno no sea ateo o escéptico con respecto a la brujería, pero existen fórmulas menos radicales que la anterior y en teoría mucho más poderosas en el imaginario popular de la, pues la fórmula, la forma de la maldición que prevalece es aquella en que el emisor de la maldición la manda en presencia de la víctima, usualmente en forma verbal, por lo que la víctima al momento de ser maldecida sabe que lo están haciendo y pues este, pues esto ayuda a que mentalmente se sienta este, pues maldecida. En realidad los hechizos y líneas generales, las personas versadas en el lado oscuro del esoterismo saben que esa no es muy buena idea, la de mandar una maldición en presencia de la víctima de forma tal que ésta se percate, ya que entonces, a más de la reacción de enojo que podría presentar en aquellos momentos, pues posteriormente podría tomar una serie de medidas preventivas y si se toma en serio el poder de la maldición, yendo estas desde la simple oración hasta formas avanzadas que incluyen visualizaciones limpias y hasta trabajos de magia blanca. En su práctica aparece una amplia variedad de raíces de hierbas y plantas, y es que como todo en la magia tiene su simbolismo, la raíz es vista como un símbolo de muerte porque siempre es enterrada y nunca ve la luz del día. Nuevamente vemos aquí un caso de fundamentos en el que aparece el llamado pensamiento mágico, por lo que si queremos hacer una maldición con raíces que realmente funcione, pues debemos conseguir la raíz de una planta enferma, de una planta de cementerio, o bien podemos torturar por largo tiempo a una planta y después quitarle una raíz. En suma, lo importante será castigar de malas energías la raíz. Ahora bien, la raíz debemos desenterrarla por la noche y colocarla en una bolsita donde estén pedazos de uña o de cabello de la víctima y un papelito con la maldición. Esta bolsita la enterraremos en el jardín de la casa de la víctima. En caso de que no podamos conseguir pelo o uñas de la víctima, podremos crear un pequeño muñeco que la represente o que lo represente y colocar la fotografía de la misma. Y entonces, bueno, pues ahí son las maldiciones, como generalmente es que, pues es que ocurren. Hay muchos demonios que se pueden utilizar para lanzar estas maldiciones. Sin embargo, no todas las maldiciones tienen que ver con demonios o con un espíritu que esté jodiéndote ahí o con un muerto que esté haciéndote la vida imposible. Muchas veces, y lo que yo creo más, tienen que ver con la energía que le estás mandando a esa persona, con la energía que tú, el bien o el mal que le desees a esa persona, pues es lo que te va a ayudar. Entonces, el punto de las maldiciones, pues sí, aunque es bastante, bastante macabro e importante, no es tan fuerte si uno logra bloquearse de todos los trabajos, ¿no? Hay oraciones que uno puede hacer todas las mañanas y estas oraciones pues te sirven para que estés protegido, hay amuletos, hay así un montón de cosas, entonces de alguna manera pues puedes protegerte de todos estos trabajos. Sin embargo, ¿cómo te vas a proteger si no sabes si alguien te está trabajando? No puedes protegerte de la manera adecuada porque no sabes quién te está trabajando ni para qué. Que la muñeca de atrás se movió. ¿Este es para mí? Sí. ¿Qué pasó? A ver, ven, dime. ¿Sano? ¿Pues sano? No, otro. Dice, ¿a qué me digo? Sí. ¿A qué me digo qué? Julio Aburrido, ¿algún libro para iniciarse como hechicero? El libro de San Cipriano, El tesoro del hechicero, La varita adivinadora, El inquiridión. Ah, ¿te acuerdas que te llevaste el librito negro? ¿Me lo prestas, porfa? Negro Mandu, la muñeca de atrás se movió. Sí, mucha gente la ha visto que se mueve. Pero dice Pedro Tabula que si hay un ventilador y no está. No tenemos ventilador. Sí, sí tenemos ventilador, pero no lo tenemos prendido. El Pedro Tabula, ¿hay un ventilador? No, bueno, sí hay, pero está apagado. Este libro es muy bueno. Sí, ahorita me lo pasas, espera. Este libro es El Inquiridión, de Lunis Papae, es decir, de un papá. Y es muy bueno para
para iniciar, porque contiene principios básicos de brujería, de hechicería, de magia. Aquí les muestro algo. Por acá tiene un ritual de exorcismo. Aquí está el ritual del exorcismo. Además, esta edición es... ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Esta edición es maravillosa. Está forrada en terciopelo negro. No sé si se alcanza a ver bien. Es terciopelo negro y está laqueado en la minilla de oro. Está precioso. ¿Dónde lo compraste? Ah, en una librería esotérica. Pero son libros muy buenos. Este está chiquito. No es tan caro. Pero sí es muy caro, ¿eh? O sea, no es tan caro, vamos, un libro de este tamaño te ha de costar unos 200 pesos. No, este cuesta mucho más. Y ahí hay unos libros muy grandes con el mismo, de la misma editorial, que son muy caros, pero valen la pena por completo. Yo solamente tengo, de esa editorial solamente tengo este, pero hay muchos más. Dicen que es más difícil, más fácil ser doctor que bruja. Pues sí. Sí, la neta es que sí. Que sea brujería para decir excitar a una mujer, dice Leo. Sí, claro. ¿Necesitas? Dice este Janito que ya vayas a curar a su mamá a su casa. Ah, ok, ahí nos ponemos de acuerdo, Janito, y vamos. A ver si el sábado o el domingo, que anda hueso por acá, tenemos chance. Y vamos temprano antes de algunas cositas que tenemos que hacer, ¿no? Para excitar a una mujer necesitas, esto es lo difícil, necesitas vello púbico de ella. Entonces, si es tu pareja, bueno, pues no hay bronca, pues. Ay, pero si no la conoces ni siquiera, pues está cañón. Y necesitas un trapo rojo, un listón morado y un incienso de rakik. Entonces hay una oración. Entonces juntas todo dentro del paño rojo, es decir, el listón morado. Vas a tomar los vellos púbicos y los vas a enrollar en el listón morado. Y así hecho como un churrito, lo vas a meter en el paño rojo, lo vas a cerrar y lo vas a colgar. Y por abajo vas a meter las varitas de rakik para que se esté sahumereando. Una vez que se haya sahumereado bien, lo vas a sacar, vas a abrir y vas pero a poner... explícanos qué es el sahumerio. Ah, sahumerear es poner incienso y que le llegue todo el humo de incienso a tu saquito, a tu trabajo que estás haciendo. Entonces, una vez que lo hiciste, lo vas a abrir y ya sahumereado vas a poner el nombre completo en un papel de estraza escrito por ambos lados, el nombre de la persona, escrito al derecho y cuando lo voltees, escrito al revés. ¿Sale? Y entonces vas a prender un cigarro y en el cigarro vas a escribir con pluma roja el nombre de esa persona completito y lo vas a fumar, le vas a dar 21 fumadas y en cada fumada vas a decir, así como se consume este cigarro, te consume de deseo por mí y le fumas. Y así es como puedes lograr. Okay. Mejor Mandú dice que un día uno de sus amigos hizo el amor con una bruja. Ah, eso ha de haber estado loco. Ahora sí, préstame el peris. ¿Sí? ¿No queda rolita todavía? Un minuto. Ok. A ver, nos dicen... Ok, ya estoy aquí. Perdón, es que andaba volteando la cámara. Yo usaba el hechizo del dedo gordo, pero dejó de funcionar. No, pues no. Jano dice, hueso, te quiero mucho. Ah, yo también, Jajarito. A mí se me hace que no porque andaba súper tomado mi amigo. Mejor Mandú dice. A mí se me hace que no porque andaba súper tomado mi amigo. Igual sí, porque... ¿Pero de qué? ¿De qué fue? De que hizo el amor con... Ah, con una bruja. No, pues quién sabe, si andaba tomado... Es bien raro, ¿eh? Si hizo el amor con una bruja... No se le hubieran perdonado. Porque mi papá, una vez andaba muy borracho. Ajá. Y iba caminando cerca de un canal o de un río y vio a una mujer vestida de blanco y le hablaba. Ajá. Y se echó a correr, puede ser que sí, ¿no? Que los haga el borracho. Puede ser que sí, claro. Y hay algunas que son. Sí, Jano, compra el aloe. Cómprale el aloe a tu mami porque eso le va a alivianar un poquito el dolor. ¿Hay herencia Wicca en dónde? ¿Aquí en México? ¿O cómo no? No entendí esa pregunta de que si había herencia. O sea, ¿herencia de sangre? No. Yo
No, herencia Wicca. Es que mira, el poder de las brujas se transfiere de abuelas a nietas y hasta 7 generaciones. Hasta se presta para una anécdota, chiste de mi amigo, pero solo era por comentar. ¿Alguien te hizo un hechizo que pusiste Mago de Oz en vez de Slayer? No, es que tengo programada la música. No es así que como me la pidan la puedo poner. Yo el programa lo preparo desde muy temprano, e incluso desde días antes preparo todo. Y tengo la música programada en una cola de dónde va a salir. No puedo ponerle a esta canción porque tengo que meterla al programa, agregarla a la lista de reproducción del día de hoy y ya sale. Por eso les dije que cuando termináramos el programa en radio les ponía Slayer y a Pantera, porque ya se los puedo poner desde mi compu y pues ya lo podemos oír, ¿ok? Pero no, nadie me ha hecho un hechizo. Me dieron té de calzón. ¿Crees en el aura? Sí, por supuesto, es comprobadísima el aura. Por eso yo soy muy susceptible a las energías. ¿Por qué? ¿Por la herencia? O vamos, la herencia de sangre sí, pero no es una herencia de Wicca, es una herencia mágica. Ok, pero sí necesita que le hagas una limpia. Sí, Jano, sí, sí se la hacemos. Por supuesto que sí, pero le va a aliviar mucho el aloe, vas a ver. Y pues la limpia sí, por supuesto, se la hacemos para pues para quitarle todas esas malas ondas que pudiera haber ahí. Sobre todo después de la operación que tuvo, para que pues le ayudemos a sanar más rápido por ahí, ¿ok? Ahí hace ratito nos comimos un helado. Buenísimo. ¿Qué más? Díganme. Díganme porque ya mero nos vamos. ¿Es bueno el Reiki? Pues sí, es manejo de energías. ¿Hay relación entre brujería, espiritismo e hipnotismo? No. La brujería es utilizar algo para un fin. El espiritismo es usar el espíritu y el hipnotismo es usar tu subconsciente. Oye, güey, ¿y el calendario? Está allá en la recámara, Janito. Lo voy a poner. Es que voy a pintar la recámara. Y ya pintada, ahí lo vamos a poner. Pues nada, amigo, es la primera vez que veo tu Periscope. Está interesante. Gracias, mejor Mandú. Qué bueno que te gustó. Es que para los que no sepan, Janito me regaló un calendario de Iron Maiden que está buenísimo. Dice Leo Mexicali, buena respuesta, pues así es, aquí nos la sabemos. Llevamos ya unos añitos estudiando esto. Ok, ¿qué más? Miren mi cabina, ahí tenemos el árbol donde hacemos nuestros aquelarres, nuestra biblioteca. ¿Hiciste un libro? Sí, perra tu abuela, tengo dos. Uno de vampiros y uno de asesinos seriales. Ninguno de los dos lo he publicado, pero el de vampiros lo tengo aquí. Es un libro así, por eso no lo hemos publicado, porque está cañón, hay que meter la revisión, hay que pagar un montón de cosas. Entonces seguramente haremos la publicación nosotros. ¿Qué es más grave, usar la brujería o el espiritismo? La brujería. La brujería, por supuesto. ¿Eres ateo, perra tu abuela? Pues no, no soy ateo. Sin embargo, no creo en el Dios de la iglesia. ¿Ok? Sí creo que hay una fuerza. Sí, sí creo que hay una fuerza buena y una mala, por supuesto. Pero no creo que sea el diablo y el de la iglesia, ¿no? No. Soy mago negro. No soy mago. Bueno, manejo magia, sí, pero negra, blanca, verde, naranja, de todas. ¿En qué Dios crees? Dios es en ninguno, en un poder superior, en un poder creador, en una energía superior. Pero no, ponerle una etiqueta de que sea un Dios, el Dios de la naturaleza, o el Dios de esto, o el Dios de aquello, no, ¿ok? Entonces, pero sí creo en un poder, en una energía superpoderosísima que fue la que nos ha creado a todos. Un espíritu, algo así. ¿Cómo ha influenciado la brujería en tu relación con tu pareja? No necesitas brujería. Pues no, digo, yo no he hecho brujería para... Es que mira, ¿para qué tienes a una persona que no te quiere? ¿Para qué tienes una persona a huevo ahí? ¿No? Entonces, si te refieres a cómo ha influido el que yo sea brujo y ella no, pues yo creo que le gusta todo este relajo que hago y pues por eso anda aquí. ¿Es verdad eso del agua de calzón de la mujer para amarrar al hombre? Y si es así, ¿cuánto dura el efecto? No, es un chiste. No es cierto eso. ¿Eres satánico? No, tampoco creo en Satanás. Así es profesionalmente. Así es. No, no soy satánico, no creo en Satanás.
tampoco creo en el Dios de la iglesia, y Satanás es un demonio de la iglesia. Entonces, no creo, no soy satánico. Regrésame al radio, porfa. Hola, ¿qué tal? Buenas lunas. Estamos de regreso aquí en la Sociedad de la Medianoche. Perdón el retraso tantito. Es que estaba contestando algunas preguntas aquí por Periscope. ¿Crees en demonios? Sí, eso sí. Ah, bueno, entonces era agüita de Jamaica, amigo, de la que me salvé. Aunque la chava sí está guapa, ¿no? Pues aunque sea Miss Universo, ¿no? Tu pareja no ha tenido... hazme la pregunta otra vez, por favor. Jano dice que me ama. No, ¿qué pasó, mi hermano? Sí, te aprecio mucho, carnal. Como amigo lo amas. Como amigo lo amo, sí. A ver, que algo me había preguntado acerca de mi profesión, pero ya no vi qué era. Sandorella, güey, ya lo entendimos, dice perra tu abuela. Es que me está preguntando algunas cosas aquí por vía Periscope, entonces por eso estoy respondiendo un poquito. Ya ahorita voy a brujas famosas y así. Me pregunta que si trabajo, sí, trabajo y soy docente en una escuela a nivel preparatoria. Y soy encargado de una unidad y ondas así. Soy una persona normal y común y corriente, nada más que pues le gusta esto de lo sobrenatural y me gusta lo paranormal. Tengo así muchos años haciendo esto. Radio, pues apenas llevamos, este es el cuarto año que estamos en radio. Y apenas estamos empezando este año. Pues me gusta, he investigado mucho, me gusta mucho leer, mucho escribir y todo eso. Entonces, pero soy una persona como todos ustedes, tengo trabajo, tengo novia, voy al baño, me emborracho, etcétera. Humano de día, brujo de noche, algo así, eso sí. Canto rolas de banda, no es cierto, eso no. ¿Sabes de gente famosa que sean brujos o hechiceros? Sí, pues Madame Bablaski, Aleister Crowley, esos han sido los más famosos. Pero yo creo que se refiere de ahorita, pues que realicen, pues prácticamente todos los políticos, todos ellos recurren a hay un libro que se llama Los Brujos del Poder, léanlo, es muy bueno, te dejo a ti que lo leas, para que veas los políticos actuales y algunos de los artistas actuales, a qué tipo de magias han recurrido. Perra tu abuela, no, por favor, dice. Ok, bueno, pues regreso al radio y en un momentito más. ¿Para qué? Me regreso rápido al radio para estar con... Vamos, terminar la emisión de radio y poderme quedar un rato más con ustedes respondiendo toda esta suerte de preguntas, ¿sale? Entonces, bueno, pues... ¿Lo tienes ese libro? ¿Cuál? ¿El de los brujos al poder? Sí. ¿Hay algo que puedas hacer para que Peña Nieto renuncie? Pues es que mira, ahí en los brujos del poder vas a ver el gran trabajo de magia que tiene él. Y la neta es que necesitas mucho para tumbarlo. Tienen mensajes sobre aquelarres. Sí, algunos. Algo me habían preguntado, que si a mi pareja le afectaba profesionalmente el que yo fuera brujo o algo así. No. Miren. Yo